Bienvenidos a un nuevo directo de Race to War. Hoy vamos a tener una masterclass entera, es decir, que va a estar completa, de todas las unidades neutrales. Espero que se me escuche bien. Me he dejado el micro un poquito por aquí, aislado. Así que vamos a comenzar, ¿vale? Eh, los que no estéis, pues nada, pues tendréis que ver el directo en indiferido, ¿vale? Espero que los que estéis participéis. Me gustaría saber vuestra opinión sobre cada una de ellas. He tenido mucha faena. Eh, mucha faena porque básicamente he terminado temporada entonces he tenido que hacer captura de pantalla todas las unidades neutrales del juego y montar lo que vienen a ser todas estas imágenes así que he estado prácticamente 5 horas con las unidades neutrales vale así que si queda alguna pendiente que creo que no he sacado las cuentas y son 28 es una burrada eh, espero que estén todas vale eso es lo primero Así que nada, dicho eso, voy a poner la pantalla completa y comenzaremos, ¿vale? La primera unidad neutral que tenemos son los, las bestias bélicas. Como veréis os he puesto aquí por separado las habilidades, una que es eh, las estadísticas de daño, y luego tendremos la ubicación, ¿vale? Porque he puesto este cuadradito de aquí, en todos lo veréis. Es para que sepáis dónde están ubicados. Eh, no tengo el mapa, porque como estoy en bolsón cerrado, pues prácticamente no, no he abierto el juego. Eh, pues esta es la ubicación donde se encuentran, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Eh, bienvenido José Cuba, Bistraca. Un saludo. Y nada, chicos, vamos a comenzar. Eh, primera habilidad que tenemos es Grito Salvaje, ¿vale? Bestia bélica. Eh, al realizar una acción cada ronda hasta 3 unidades de ataque a distancia, es decir, que beneficia a las unidades a distancia esta unidad, eh, de una formación aliada inflige un 20% de daño adicional en el siguiente turno. A ver, esta T4, eh, esta T4, esta unidad neutral, está muy bien, ¿vale? Es una unidad tanque, eh, en el 1.0 se utilizaba para proteger, ¿vale? A las unidades a distancia. En este 2.0 pues no veo yo que lo que viene a ser la protección lo tenga. O sea que ha sido un poco nerfeada en ese sentido, ¿vale? Sí que es verdad que nos da un daño a distancia adicional, pero realmente las tropas pequeñas a día de hoy en el que estamos haciendo esta masterclass, mmm, básicamente no hacen tanto daño como deberían, ¿vale? Eh, tenerlo en cuenta. A lo mejor si jugáis en no roleplay podréis usarlo con vigías. Con arqueros de Rojan mmm, o con arqueros a caballo. Pero si jugáis roleplay y lo tenéis que usar en el mal, recordad que son unidades del mal. Eh, pone, son bestias, ¿vale? Eh, unidades grandes. Suministro 25, o sea que es muchísimo. Pero sobre todo, tened en cuenta que es una unidad que se juega en el mal. Eh, o sea que si jugáis roleplay, no vais a poder usarla con este tipo de unidad que he dicho anteriormente. Eh. ¿Sí que tiene un beneficio bueno? Sí. El problema es que las unidades pequeñas, como hemos comentado, no valen la pena de momento. De momento, que ya os haré un vídeo con todas las respuestas que tengo de los desarrolladores, ¿vale? De servicio técnico. Porque han habido cambios y, bueno, me han contestado X cosas que, que pueden ser útiles, ¿vale? Que van a ver en, en actualizaciones futuras. Eh, es una unidad eh, grande, por lo tanto, tendremos el beneficio de menos 10% de daño físico recibido. Y la, unidad, la habilidad baluarte, que es defensa, dos puntos hasta tres formaciones eh, enemigas, más dos puntos hasta tres formaciones enemigas, prioriza el ataque de esta unidad. Bueno, pues sí, vale, eh, no ha sido tan nerfeada, vale, simplemente que no había leído yo bien esto, he estado mucho tiempo con las habilidades de las, de las unidades neutrales, o sea que se me había quedado. Vale, eh, tres unidades de las formaciones enemigas priorizan en esta unidad. Eso significa que es lo mismo que tenía en el 1.0. Y además nos dan este beneficio. Esta unidad se, una, se usaba mucho, demasiado, eh, con Sunny, ¿vale? En el 1.0. La cuestión, pues que ahora mismo, como decíamos, eh, no vale tanto, tanto la pena. Así que nada, tener en cuenta: esta unidad es tanque, se usa para proteger, como los Troll y como la T4 de Gondor, básicamente. Eh, nos da 2 puntos de defensa, es una mierda, eh, la defensa que nos da es una mierda. Pero eh, como decíamos, es tanque, ¿vale? Nos da una adicional a las unidades a distancia. O sea que está muy bien. Eh, unidad grande. Y luego tenemos habilidades. Eh, bueno, estadísticas. Que viene a ser el daño. Tened en cuenta que daño no va a ser esta unidad. Jamás, ¿vale? Si, que sa si sacáis cuenta de suministro a comparación de daño. Os daréis cuenta que tiene muy, muy pocas tropas. Muy pocas tropas. Y no va a ser realmente el que debería. Lo tenéis que dividir, ¿vale? 25 entre esta cantidad. Lo mismo con el ataque. La iniciativa ya ni hablar. O sea, es ridícula totalmente. La marcha... Bueno... Es ridícula también. La vida sí que está bastante bien. Y luego tendremos la defensa. Que la defensa también es ridícula, ¿vale? Pero como hemos dicho, la usaremos para tanquear. Simplemente para eh, que nos golpeen esta unidad y no a las otras que queramos, básicamente. El asedio sí que está muy bien, esta unidad eh, es una unidad básicamente de asedio. Eh, al menos en el, en el 1.0 era muy buena, ahora sigue siéndolo. Y como hemos dicho, está ubicada en Harad, ¿vale? En la zona de Harad, que como he dicho, no tengo el mapa aquí, pero bueno, sería eh, detrás de esta imagen básicamente, pues por esta zona de aquí, ¿vale? Os leo un poquito. Eh, pero funciona con los jinetes con arco, si lo usas en no roleplay, sí. Es decir... Eh, tú creo que estabas en temporada 1. O sea que si no me equivoco, sí que podrás usarlo con eh, los jinetes con arco, ¿vale? Sí. Eh, ¿Te valdría la pena? Bueno, si lo metes en una formación con un comandante con buenos golpes, eh, buena buenas habilidades que beneficien a las tropas, te puede ser muy buena unidad neutral. Es decir, sí. ¿Vale? Eh, en cuanto a los recursos, como os he dicho. No los puedo ver lo que valen. Porque primero que no tenía esta unidad en la temporada. Y segundo que bueno. Eh, he tenido que crear todo este collage. Por así decirlo. Así que vamos a ir a la segunda. ¿Vale? Eh, la segunda unidad. Tenemos los Dunledinos. Unidad de asedio. A ver. Tenemos bárbaros. Eh, vamos a hablar primero de las estadísticas. Venga. Nos ocupan uno de suministro. Son hombres malvados. Y, y son unidades pequeñas, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Luego tenemos... Eh, daño. El daño en sí no está mal, ¿vale? El problema es el ataque. Que si el ataque multiplica por el daño... Mmm, no es que haga realmente mucho, ¿vale? ¿Puede ser útil? Sí, lo puede ser. El PV, la defensa, pues... Eh, me salió mal y cortada, ¿vale? La imagen, o sea que no os lo puedo enseñar y la iniciativa pues es bastante baja vale o sea que no vas a tener mucha eh, velocidad de ataque por así decirlo en cuanto a velocidad de marcha es rápida está bastante bien y luego tenemos eh, la ubicación se ubican en Minjira que es una zona de Isengard cerca de Isengard eh, vale y las habilidades que tenemos son las siguientes mm, empezaremos por por saqueo, ¿vale? Que es la que me interesa realmente. Al destruir estructuras de campo, la iniciativa aumenta 4 puntos y se puede obtener ciertos recursos. ¿Y por qué me interesa esta? Porque mmm, los recursos están muy bien y la iniciativa. Pero sobre todo por el tema de los recursos, ¿vale? Porque si os ponéis a seguir con esta unidad, antes tenía una, unos atributos, por así decirlo, que saltaba las restricciones, ¿vale? De, de, de zonas. Según podéis leer aquí, simplemente nos dan dos puntos de asedio con la habilidad Bárbaros y no tiene mucho sentido porque dos puntos más de asedio, dos puntos menos, ya ves tú, ¿sabes? Antes esta, esta unidad lo que hacía era que si tú, por ejemplo, eras Lorien y atacabas a Gondor, si no declarabas, si no declarabas la guerra, no podías eh, asediar el 100%, pero con esta unidad sí. Es decir, esta unidad se, se saltaba las restricciones de fracción, por así decirlo. Ahora, pues como estáis viendo, pues no, no pone nada de eso, ¿vale? O sea que, bueno, para mí ha sido un nerfeo. Como hemos visto en, la, en lo que viene a ser esto, que además la defensa es ridícula, eh, las unidades a distancia, quitando los arqueros a caballo, tampoco hacen daño, realmente. O sea que otra unidad más que en mi opinión ha sido nerfeada. Esto se utiliza básicamente para saquear, ¿vale? No lo uséis para otra cosa porque no son unidades que hagan daño, ni tienen mucho ataque tampoco. Eh, los duledinos sí creo que están muy nerfeados, dice José Cuba. Pues sí, eh, la verdad es que sí. Buenas, Eddie. Eh, bienvenido, tío. Y bienvenido, fantasma. <laughs> eh, bueno, vamos a continuar. Tenemos eh, una unidad que, bueno, eh, es un tanto peculiar, ¿vale? Porque en el, el 1.0 debo decir que esta unidad al final, al final, muy al final empecé a ver que la utilizaban y podría, en, depende de qué ejército, porque antes no eran escuadrones, eran ejércitos le sacaban buen partido a esta unidad al final ¿vale? o sea, estoy, te estoy hablando de que si el 2.0 empezó en noviembre pues a lo mejor en junio empecé a ver este tipo de unidad, que digo eh, vale y funciona, y funcionaba mejor dicho, ahora no las he visto más es decir, en el 2.0 todavía no, no las he visto utilizarlo, ¿vale? Estadísticas de esta unidad neutral: Tenemos hobbit, ¿vale? Tenemos unidades pequeñas. Tenemos un punto de suministro, o sea que fijaros que tampoco podéis pedirle más. Daño muy bajo, muy bajo. Eh, ataque muy bajo. Iniciativa, mmm, bueno, bueno, tirando para abajo. Velocidad de marcha alta. Eh, PV muy bajo. Defensa nula. Y asedio nulo, ¿vale? Sí que me parece también que la han nerfeado mucho, porque como, como digo, eh, ahora, antes era solamente como ataque, ¿vale? Lo que tenía la unidad. Ahora tiene daño y ataque. Y si tú multiplicas estas dos cosas, eh, apaga y vámonos, porque es ridículo lo que te va a hacer. O sea que no, no te va a valer para nada. Eh, fuerza, intrépica, eh, fuerza intrépida, tenemos contra enemigos de grado superior más 20% al daño, pero claro, más 20% al daño sobre este daño, eh, fijaros que es una cosa ridícula, ¿vale? Inquebrantable, tenemos curación recibida más 20%, más unidades se convierten en soldados heridos después de la batalla, menos muertes. Es decir, que si por ejemplo eh, a ti te matan 1000 de estos y te dejan vivo 600, pues con esta habilidad... Pues el, tendrás un 20% de los Por ejemplo, de los 1000 que han muerto, pues en vez de ser 1000 serán 800. Y de los 600, pues serán Pues el resto, ¿vale? De sacar cuentas. <laughs> eh, pero bueno, que curan más y mueren menos. Simplemente te está diciendo eso. Eh, ¿Te interesa esta unidad? Pues yo, sinceramente, no la recomiendo para nada. También ha sido muy nerfeada. Y como he dicho, eh, ahora se rige por ataque y daño. Teniendo en cuenta eso. Si tenemos la habilidad fuerza intrépica. Fuerza intrépida, esto ya no vale, ¿vale? Eh, como decía antes, sí que a lo mejor lo podía ver en algún. en alguna persona usarla, pero ahora ya pff, no. ¿Y dónde se ubica? Pues por Cardolan, ¿vale? Por detrás de esta imagen, pues por esta zona de aquí aproximadamente, ¿vale? Tenerlo en cuenta. <coughs> eh, eh, José Cuba dice, ni yo he visto usar a los hobbies. <laughs> pues fíjate, ¿sabes? ¿eh? Buenas Seiko. Eh, Seiko ando sin equipo, dice Fantasma. Pues ya sabéis, chicos, <laughs> apoyar aquí a Fantasma que está sin equipo. Dice que necesita un equipo donde pueda com comunicarse y estar hablando un rato. <laughs> es Fantasma. Madre mía. Eh, luego tenemos una unidad que para mí ha pasado de ser buena como era a ser muy buena, ¿vale? Eh, yo la utilizo mucho. No es porque yo la use que sea buena, sino que si la uso es porque justamente es buena, ¿vale? <laughs> eh, y es bastante útil. Tener en cuenta que el daño que tiene es entre 20 y 25, o sea que es un daño bastante bueno. Es un ataque muy alto, son, 47 punto, son 48 puntos. Una iniciativa que es baja, pero por ejemplo en comandantes como Elrond, que ya te da iniciativa, pues, le sacas un montón de partida a esta unidad, ¿vale? O en Gandalf, por ejemplo, que te da golpe doble. O con el rey brujo, que no, no, rey brujo no, eso olvidarlo. Eso está también muy capado al mal, es decir, el rey brujo es 100% mal, punto. Eh, velocidad de marcha mmm, está bastante bien. Vida de esta tropa sí que es baja, pero la defensa es alta, ¿vale? O sea que no nos podemos quejar. El asedio, son 5 puntos, no la vas a usar para sellar jamás. Eh, Uf, uh, qué malo, los dejo todos. <laughs> Eh, luego tenemos que están ubicados por Nalum, ¿vale? Eh, Nalum, si no me equivoco, Nalum era por aquí, por esta zona de aquí, ¿vale? Detrás del mapa. Es que me hubiera gustado poneros otra zona, pero es que si no, no os puedo leer las cosas porque yo estoy leyendo esta pantalla, o sea que no lo podía hacer más pequeñito, si no, no me iba a enterar de una mierda. ¿Vale? Eh, está por esta zona más o menos ubicado también, o sea, en el oeste. Y bueno, eh, como hemos dicho, son unidades elfos y son unidades pequeñas, ¿vale? Son uno de suministro, o sea que está de puta madre esta unidad, es súper rápida de hacer y súper barata también. No os puedo poner los recursos, pero son súper baratas, o sea que las recomiendo. Y luego tenemos dos habilidades, ¿vale? Una de ellas es saltar, que es cuando el, el enemigo solo tiene un tipo de unidad, la guardiana, es decir, esta unidad hace un más 20% al daño este daño sí que me parece muy alto me parece muy bueno porque es un daño bueno vale y un ataque bueno el que tiene esta unidad y luego tenemos armas encantadas causa un 20% de daño concentrado adicional es decir tú golpeas normal que va a ser este porcentaje y luego tú le vas a golpear eh, con un 20% de daño adicional de daño concentrado cuando hablamos de daño concentrado adicional nos regiremos solamente por el tipo de daño, ¿vale? Eh, no, no, no multiplicaremos ataque por el daño. Ya os explicaré cómo funciona el tipo de, lo, de los daños concentrados, tóxicos e íneos en las tropas. Pero funciona un poco diferente, ¿vale? Se rige un poco por el mando del comandante. Cuanto más mando, más daño hace. Y ese mando, ese mando multiplica por el daño de las tropas. Bueno, ya lo estoy contando ahora. No sé para qué os digo que yo os lo diré en otro momento. Eh, el daño del mando del comandante... Multiplica por el daño de la tropa, ¿vale? Y os, os saldrán las cuentas. Lo digo porque yo también me comí mucho la olla. Digo, hostia, si me pone ataque y ataque es daño físico, ¿cómo, ¿cómo multiplico el daño concentrado? Pues el daño concentrado se rige básicamente por el mando, ¿vale? Otra cosa, el daño y el ataque cuando es físico multiplica por el mando, pero cuando es daño concentrado tóxico igno multiplica el mando por lo que viene a ser el daño solamente, ¿vale? Eh, creo que se ha entendido bien. O sea, es un daño más bajo, pero claro, tener en cuenta que con esos daños no necesita el enemigo defensa. O sea, no necesitas que el enemigo tenga mucha o poca defensa, porque la salta, ¿vale? Son daños místicos y los daños místicos no afectan a la defensa. Vale, creo que se ha entendido. Eh, bueno, estas son conversaciones que tienen aquí Seiko y Fantasma. Siempre escuché... Bueno, eso ya son cosas vuestras. Seguimos con esto, ¿vale, chicos? dónde os recomiendo usar este tipo de comandantes eh, sobre todo con los comandantes que te den beneficio de eh, tropas o sea, eso es lo primero vale no vas a meter un comandante guerrero porque no tiene sentido otro cuando el comandante enemigo por ejemplo te ponga en sus habilidades eh, que cuando se haga más daños concentrado sí más daño concentrado eh, den aumentos vale por ejemplo Sauron cuando el enemigo reciba daño concentrado, tendrá, bueno, recibirá un 5%, un 10% más de daño. ¿Qué comandantes más son óptimos para este tipo de tropas? Todos aquellos que tengan golpes dobles. ¿Por qué? Porque vas a hacer su daño físico y vas a hacer el daño concentrado. Y luego, cuando vuelvas a atacar, porque el comandante, como Elrond, en su respeto 5, tiene otra vez golpe doble, vas a volver a hacer daño físico y vas a volver a hacer daño concentrado. Es decir, lo mismo que tiene Gandalf, lo mismo que tiene. Mmm, o otros comandantes, ¿vale? Como yo que sé, ahora mismo que caigo Elrond, Gandalf. Es que, claro, luego están eh, Arru, pero no es para eso. Bueno, Arru podrías, por ejemplo, Arru el gordo del mal, podrías, pero tendrías que meterle. Es que esto ya es más complejo de explicar. A ver, tendrías que meterle el R3 para que, aparte de hacer daño concentrado, también hagas daño ígneo. Y luego el respeto 1 de arriba para que ese daño ígneo que tú hagas sea más alto. Es decir, en Arru también, ¿vale? Eh, lo podrías meter. En Rey Brujo, por ejemplo, aunque tenga golpes dobles, no, porque es muy específico al mal. Creo que se ha entendido todo bien, ¿vale? Eh, eh, ¿Qué decís por aquí? A ver. Nosotros unos 15. Bueno, esto es cosa vuestra, ¿vale? Esto ya son cosas vuestras, chicos. Mm, luego tenemos aquí Jinetes de bris son unidades montadas, ¿vale? Importante. Son hombres, eh, unidades medianas, como hemos dicho, que son unidades montadas y dos de suministro. Importante este dato. El daño que tiene es 32-37. Y el ataque son 33. Esta unidad, debo deciros que sí que me ha parecido muy nerfeada en cuanto al daño. En el 1.0 iba muy bien al daño, ¿vale? Se equiparaban mucho a los rojirrim. Es decir, era una unidad muy dura, pero es que aparte hacía daño. En el 2.0 no lo he visto apenas usarse. Y mira que he visto gente con escuadrones de caballería que, con, que tienen capturados estos campamentos. Que están en Cardolan, por cierto, ¿vale? Que están por esta zona de aquí. Eh, no lo he visto muy utilizado. Los vi al principio del 2.0, pero eh, lo dejaron de utilizar por eso, ¿vale? Porque básicamente no tienen mucho daño y no tienen mucho ataque. Y tampoco tienen ninguna habilidad que hagan ese aumento. Es decir, que sí que en cuanto a, este, a estas estadísticas me han parecido nerfeados. Iniciativa tiene buena iniciativa. Eh, velocidad de marcha está bien, claro, son jinetes, tienen que ir rápido. Vida está muy bien. Y defensa, bueno. Eran más tanques en el 1.0, ¿vale? Asedio, olvídate. Y, eh, como hemos dicho, es cuerpo a cuerpo. Mm. Y son jinetes, ¿vale? Por lo tanto, al ser jinete nos dará menos 2% de daño recibido. Luego, la siguiente habilidad que tenemos es Voluntad Férrea. Esta, un esta unidad tiene esta habilidad que realmente no me parece tan buena en el 2.0. ¿Por qué? Porque tú antes podrías utilizarla y te iba muy bien, pero claro, ahora tienes 4 comandantes con 4 tropas y solamente tienes esta unidad la posibilidad de curar un efecto negativo sí claro te meten locura pero es que esta unidad ya hemos dicho de que no hace daño o sea cuando hablo de daño hablo del ataque por el daño vale no voy a estar diciendo no hace daño no hace ataque no no hace daño punto entonces dicho eso esta unidad sinceramente me ha parecido muy nerfeada y no la utilizaría ahora que lo queréis utilizar hacerlo en dónde pues en el escuadrón de caballería te iría con los DPS, pero es que la verdad es que la defensa me parece muy baja. Y la vida no me parece, está muy bien, pero no me parece tan alta comparado con cómo debería estar. Así que quitando el escuadrón de caballería, no lo pongas en ningún DPS tampoco, ¿vale? O sea, no, ningún comandante guerrero, porque no le vas a sacar partido. Eh, luego dice, eh, Fantasma dice, está en Bolsona. Vamos a ver qué sale de todas maneras. Vale, ¿le gusta roleplay o no roleplay? Ah, vale. Esas son cosas de la temporada que viene. Supongo que estaréis ahí preparándola. Me parece perfecto, tío. Muy bien. Yo empiezo el viernes que viene. O sea que el viernes que viene estaré en directo por la mañana. Eh, con la temporada, ¿vale? Con el comienzo de temporada. Os animo a que estéis por ahí si tenéis tiempo. Si no estáis trabajando cualquier cosa. Y ya está. Espectro. Eh, estos son los, dementor, los dementores, ¿vale? Mi pareja dice que son los dementores. Eh. Es una unidad que yo las utilizaba con los DPS. Los utilizaba con los DPS, es decir, con Gil y etcétera, en el 1.0. Vamos a ver sus habilidades, porque no las he vuelto a ver desde entonces. Eh, en cuanto a estadísticas, pues tiene daño de 19 a 20. O sea que es un daño que no está mal. Es bajito. Eh, lo que sí, el ataque sí que es bajo, ¿vale? Es un ataque bajo de cojones. Eh, iniciativa, tenemos 9 puntos. Es bajita. Y de marcha, pues tiene 80. Es bajito también. Vida tiene 30. Es pues, muy baja. Y la defensa, pues normalita también. O sea que esta unidad en sí, como para luchar. Hay que ver, a ver ahora sus habilidades para ver dónde lo meteríamos. Pero esta unidad, como en sí. Vale. Son muertos vivientes. Eh, unidad pequeña. Y suministro un punto. Vale. Comenzaremos por, eh, bueno, importante, Quebrada del Norte, Fortaleza del Norte, de las Montañas Nubladas, se encuentra. Está por esta zona de aquí, ¿vale? Eh, hacerle cuenta, es que aquí está el mapa, ¿vale? Imaginaos que no están estas imágenes, pues está por esta zona de aquí, ¿vale? Básicamente, también en el oeste. Eh, primero, al golpear unidades enemigas, defensa menos 10%. Se puede acumular 5 veces. A ver, si tu enemigo tiene muchísima defensa, esta unidad es muy buena. Vale, como estáis viendo, reduce un 10% las unidades a las que golpea. Eh, o sea, que está muy bien. Y si se puede acumular 5 veces un 50%, ¿eh? le bajarías. Pero claro, en el 2.0, el problema es que la gente no utiliza defensa. Y las unidades en sí, incluso los protectores de, de Erebor, han sido muy nerfeados. Entonces, claro, si no tienes mucha defensa, te interesa algo que te la baje un 10%. Si por ejemplo tienes 40, te baja un 4%. Puntos. A lo mejor no te vale. En el 1.0 se utilizaban mucho los DPS. Ahora me acuerdo. Para bajar la defensa enemiga, ¿vale? Eh, pensar que antes los protectores tenían 110 de defensa. Es decir, un 10% eran 11 puntos. Estaban muy bien, ¿vale? Os leo por aquí. Eh, por la mañana es de madrugada aquí. Hostia. Eh, pues tendrás que verlo indiferido. Las unidades tendrían eh, counter. Sería bueno agregar Eso si es así eh... A ver Claro, counter Es que a qué conteas con esto Simplemente es para bajar la defensa, ¿vale? no Es que no se usa para mucho más esta unidad Sí que a lo claro, mejor ahora os voy a decir otra habilidad Que creo que es esta Ahora os lo voy a decir A ver si vale la pena Esta unidad en sí Para una cosa en particular, ¿vale? Dejadme leer poco a poco eh, aniquilar, tenemos todas las unidades derrotadas. Eh, las unidades heridas mueren tras el combate. Es decir, esto es lo mismo que los perjuros. Los perjuros cuando los matan no se recuperan, ¿vale? tenerlo en cuenta: esto no van al boticario. Eh, estos van directamente al a, a cementerio. Es decir, esto desaparece. Los dementores desaparecen. ¿Vale? Eh, luego tenemos esta habilidad que es Merodear. Una unidad de ataque cuerpo a cuerpo de la formación aleatoria. De formación aleatoria recibe daño de ataques normales en lugar del espectro. No tiene efecto, sino quedan unidades eh, aliadas de ataque cuerpo a cuerpo. Esta unidad te puede servir para los DPS. ¿Por qué? Porque si lle siempre y cuando lleves un cuerpo a cuerpo. Eh, o dos o tres, ¿vale? O full cuerpo a cuerpo en el escuadrón. ¿Por qué? Porque con esta unidad. Eh, la vas a protegerla es decir, tu DPS va a estar protegido en parte, vale, si no te matan la unidad pues el DPS tarda más en morir, lógicamente vale, por lo tanto tener en cuenta que esta unidad, aparte de que va a bajar la defensa enemiga vas a poder cubrir a tu comandante guerrero, por ejemplo yo que uso Isildur, Dain Aragorn Rey y Gandalf el Blanco, si esto a mí Aragorn Rey me muere muchísimo vale, y supongo que a más gente que estéis aquí si usáis a Aragorn Rey como comandante guerrero, veréis que muere mucho eh, esto a lo mejor se lo pondrías a él Y además de que vas a bajar la defensa del enemigo Como va a estar cubierto Puede ser muy útil, ¿vale? Tenerlo en cuenta Así es como lo usaba yo en Guinley y en Dain en el 1.0 Incluso los de la comunidad hispana Que cuando estuve con ellos Vieron que lo empezamos a usar de esta forma ¿Vale? Esta unidad Es decir, que, que funcionaba muy bien Habría que probarlo ahora Esta temporada no lo pude probar O sea, que es una pena Pero está interesante esta unidad eh, ahora viene Pablo y dice, has explicado como el objeto de la nueva actualización, vengo disco de Dico y Perico y está todo patas arriba. Cuando te explicaste tú parecías que era poca cosa, pero se ha revolucionado todo ahora. Eh, Pablo, lo primero, eh, no sé qué es lo que ha explicado Perico en la actualización. Eh, y lo segundo, he estado haciendo las pruebas con vosotros en el directo del otro día. Y creo que también hice... Alguna cosita más. Eh, o sea que no sé lo que has entendido. Pero a lo mejor lo has entendido tú mal. Eh, no sé qué es lo que has entendido mal realmente. Pero bueno. Eh, cualquier cosa, pues nada. Pues ya sabes. Eh, tenemos los marineros, ¿vale? Unidad que se utiliza para contear a, lo, a los comandantes guerreros. Mm, ¿Por qué? Porque tenemos aquí la habilidad finesa: Contra el comandante enemigo, daño recibido menos 30%. Luego tenemos daños que están muy bien, ¿vale? Yo esta unidad, al ser hombre y al ser unidad pequeña con uno de suministro, básicamente se lo he dejado a, a Isildur, ¿vale? Esta unidad la uso mucho con Isildur. Con los golpes dobles va muy bien. Eh, mi comandante Isildur a los 100, 120 mil más o menos de daño, ¿vale? Tiene un daño de 18 a 21, ataque de 34. O sea que el ataque y el daño parece poco a priori parece poco pero claro eh, al usarlo con Isildur con el golpe doble y aumentos de daño etcétera con Gandalf el, el blanco de escuadrón principal me ha ido muy bien vale me ha ido muy bien y además los comandantes guerreros al pegar se notaba muchísimo las reducciones que tenía vale se notaba muchísimo esto me, me ha gustado mucho esta unidad le he usado muchísimo muchísimo la verdad iniciativa tiene muy poca eso sí que hay que decirlo Velocidad de marcha está bajito, eh, Pv 33 puntos, es bajito la verdad, la defensa está bien, ¿vale? Además pensar que yo por ejemplo que lo he usado con Isildur en su respeto 5 me estaba dando más puntos de defensa y además si lo usas con su respeto 1 de arriba te da evasión de, de ataques, o sea que está muy bien. Y el asedio pues no lo vais a usar para asediar, básicamente, 13 puntos es ridículo. ¿Vale? Y luego tenemos experiencia naval. Al batallar en cruces tienes un 15% más de daño. Es decir, que está muy interesante. Sí que no es mucho daño. Pero como decíamos, al usarlo con comandante de golpes dobles, como Isildur en este caso, yo por lo menos lo he usado ahí. Eh, ha sido muy interesante porque se notaba muchísimo esta pegada, ¿vale? Luego tenemos Belfalas. Eh, es la zona donde se encuentran. Que viene a ser, quitando el mapa, ¿vale? Quitando esta imagen de aquí. Sería por esta zona de aquí, ¿vale? Que estaría ubicado. ¿Vale? Eh, las unidades no funcionan si un DPS te revienta sin tropas, no hay sentido. Eh, ya llegó. Eh, ya llegó al. No sé qué. No sé qué estás diciendo, Bistraca. Ya llegó al. No sé qué. Eh, vale, siguiente unidad. Eh, Fantasma dice: Las unidades no funcionan si un DPS te revienta sin tropas, no hay sentido. Eh. Vale, no sé lo que estás queriendo decir, fantasma. No, no sé lo que estás diciendo, fantasma. <laughs> Explicaros un poco porque no entiendo una mierda. Eh, luego tenemos las vanguardias, que vienen a ser hombres malvados, ¿vale? Son unidades medianas, como si fueran jinetes más o menos. Eh, y ocupan dos de suministro. Tienen un daño bastante alto y un ataque muy alto también, o sea que está muy bien, ¿vale? La iniciativa es baja, el, la velocidad de marcha es lenta, y el PV y la defensa está muy bien, está alta, ¿vale? El asedio también es alto, o sea que está muy bien. Luego las tenemos en Landa de Eten, Territorio de Eriador. Eh, la verdad es que no me acuerdo dónde estaba este territorio. Miradlo vosotros en el mapa si. si podéis. Pero no recuerdo dónde estaba este territorio ahora mismo. Las vanguardias creo que eran por aquí, por esta zona de aquí, ¿vale? Luego tenemos eh, armadura completa que nos da un 15% menos de daño físico recibido. Es decir, que contra comandantes guerreros va a ir muy bien esto. Eh, bueno, y contra tropas también, pero aparte contra comandantes guerreros va a estar interesante porque tiene buena vida, buena defensa y una buena reducción de daño. Y luego muertos vivientes aliados. Cuando el ejército eh, inc eh, aliado incluye muertos vivientes, la siguiente instancia de daño infligido por las vanguardias eh, aliadas aliados y hasta dos formaciones eh, aliadas de muertos vivientes aumenta un 30%. Es decir, que está bastante interesante. A ver. Eh, si tienes. Por ejemplo, hemos visto. Voy a ir para atrás. Hemos visto esto, ¿vale? Que estos son muertos vivientes. Si tú llevas esto en el escuadrón. Que es lo suyo, ¿vale? Y llevas esto en el escuadrón. Primero, que esta unidad no va a morir porque va a estar cubierta al ser cuerpo a cuerpo, ¿vale? Al, al tener me, eh, merodear, como hemos leído anteriormente. Y luego aparte que esto va a recibir un aumento del 30% de daño. O sea que está muy bien, ¿vale? Eh, está muy bien. O sea, está bastante chulo. ¿Vale? Tenemos aquí en. Eh, mmm... Se mandó mal el mensaje. <laughs> Me dio flojera escribir, dice Bitraca Luego dice: A ver. Fantasma dice: Marineros es genial. Sí. Encima de bosque de troll, vale. Sí, son muy caras. Vale. Eh, no, tengo por, no tengo por aquí lo que vienen a ser los recursos, como os he explicado. Pero sí que sé que son muy caras, vale. Pensar que son unidades eh, medianas, no son unidades pequeñas. Entonces, todo lo que son unidades medianas son unidades caras, vale. Eh, yo quiero probar las tropas de la vanguardia, pero aún falta mucho para poder usarlas. Sí. Eh, si es que si estás en temporada 2, te va a faltar una temporada más. Son dos meses aproximadamente. Vale, luego tenemos vigilante del valle. Tenemos eh, 18 a 20 de daño y 40 de ataque. A ver, entre la mezcla de los dos no está nada mal. Realmente no está mal. Vale. Hay que ver las habilidades ahora que tienen. Iniciativa es baja. Y eh, velocidad de marcha es muy baja. La vida y la defensa es baja también. Y el asedio no lo vas a usar para asediar esta unidad. Se consiguen en territorio de valle, que es la zona de Erebor, ¿vale? Por esta zona de aquí. Eh, básicamente se consiguen. Luego tenemos dos habilidades que es entrenamiento de... De asedio. De asedio. No es que se ha cortado la imagen. Eh, al batallar en, ter en terreno de estructura, daño causado más 10% y defensa más 10%. Es decir, eh, cuando tienes un fuerte, una ciudad, etc., pues tienes un 10% más de defensa y de daño causado. Pues está interesante, ¿vale? Porque tampoco no es muy alto. Es como los marineros, más o menos, ¿vale? Más o menos están por ahí. Y luego tenemos guerra de dragones. Aumenta el daño infligido a bestia y dragones en 30%. A ver, lo de los dragones es una gilipolles porque básicamente los dragones, eh, como han quitado el evento del fin de semana, mmm, ¿para qué quieres esto? Lo de los dragones, esto yo creo que lo modificarán, ¿vale? Lo estuve viendo el otro día y a lo mejor lo modifican. En cuanto a bestias, pues es que poca gente está usando bestias también. O sea, es que en el 2.0 no se está usando nada de esto. Así que a priori esta unidad, al ser hombre, unidad pequeña y uno de suministro... Mmm, Podrías usarla y podrías no usarla, básicamente. ¿Dónde? Pues en comandantes que te den beneficio. Es que básicamente las habilidades que tienen, esta no, no me termina de gustar nada ahora mismo. Esto está interesante, pero claro, es un 10%. Tendrías que buscarle un comandante que tenga bastante, bastante ataque de aumento de tropa para que este, este daño sea mayor. ¿Vale? Entonces a hacer más daño, pues esto será mucho mejor. Pero bueno, tampoco te vas a matar por esta unidad, la verdad. Las cosas como son. Eh, tenemos... Eh, Había eventos de fin de semana. Sí, habían eventos de fin de semana. Eran muy chulos, bistraca. Pero eh, contra los que van full águilas estarían bien, ¿no? A ver, sí y no. ¿Por qué? Porque supuestamente las águilas son eh, conteables con las unidades a distancia. Pero... Mm, a ver, es que en el 2.0 sinceramente las águilas las veo que la usan mucho los DPS y para cargártelas muy poca gente he visto que se haya cargado un escuadrón full águilas eh, de un golpe. Incluido con unidades a distancia, ¿vale? A lo mejor te podría interesar, te podría interesar si tenéis informe de esto, pero es que claro, estamos hablando de que tiene un ataque y un daño que no es muy alto. Tendrías que meterlo a lo mejor... Si esta temporada que viene consigo este unidad, la, por, la probaré. Lo probaré. Pero claro, a lo mejor con Isildur te podría valer con golpes doble. Isildur, Gandalf. Um, Elrond, golpes doble para, para hacer más daño. Porque claro, es que es un daño con un ataque bajito. Además, piensa que no vas a atacar primero, tampoco. Al no ser que tengas, por ejemplo, en Elrond. Que tiene iniciativa. Porque es que la velocidad es, es bajita también. La vida no va más allá. No sé, no sé. Tendrías que probarla, eh, a lo mejor. A lo mejor contra Águilas te podría valer lo que tú dices. Pero... Y además si le metes en un fuerte, pues bueno, pues esperas que te golpeen, ¿no? O golpeas tú un fuerte una ciudad. Tendrías un 30% más un 10%, es un 40%. Bueno. Sería hacer la prueba. Podría servirte. Vale. Eh... Fantasma dice los DPS no necesitan tropas igual te revientan y los llevaderos de tropas no funcionan con muchas tropas da igual los DPS te revientan es que los DPS siguen siendo eh, muy fuertes es que siguen siendo igual los DPS no han cambiado nada yo lo probé con Ganda gris y es un carajo vale pues ya está eh, Eddie ya no lo ha confirmado vale que esta unidad básicamente mmm, siguen siendo antes no eran nada del otro mundo Pero es que ahora siguen siendo o sea, Yo creo que son peores incluso O sea, no tienen nada que ver Y están peor que antes, ¿vale? Eh, Troll de las colinas mm, Los tenemos ubicados En Tierra Brunas Territorio de Eriador Tierra Brunas era Tierra Brunas era eh, ¿Dónde era Tierra Brunas? Por esta zona de aquí Era por, por Isengard Entre Isengard y los Lorien Si no me equivoco eh, tenemos Troll de la Colina, 25 de suministro, o sea que es muchísimo, ¿vale? Lo que ocupa Son Trolls, obviamente Unidades grandes Y tienen un daño Que bueno, no va muy allí tampoco eh, He tratado todo, pero la única son los, los Rangers de Arnor eh, La T4, dices Los Rangers de Arnor son la T4 ¿No? ¿No? Eh, tenemos un daño y un ataque que, bueno, para el suministro que ocupa, como he dicho anteriormente, me parece bajo, o sea, no me parece muy alto. Iniciativa es nula, velocidad de marcha es lenta. Eh, vida, bueno, está bastante bien de vida, no le no podemos decir más. Defensa es nula, porque si sacáis las cuentas, pues es nula. Y asedio, pues bueno, pues está bastante bien. 10, 12... Más o menos. 12-13 de asedio por unidad. Estoy sacando la división, ¿vale? De esto. Por ahí se quedaría. No, no me termina de gustar tampoco en asedio, ¿vale? Unidad grande. Eh, menos 10% de daño físico recibido. Está bien, ¿vale? Para los DPS está bien. Y luego tenemos lento de despertar, que es defensa más 30%. Daño causado más 30% tras recibir 10 instancias de daño. O sea que ya nos está diciendo que esta unidad principalmente es defensa, ¿vale? Es tanque. Eh, 30% sobre esto, pues bueno, pues como no le me metas con tus objetos más defensa, esta unidad un 30% es ridículo, es, es como quedarse en nada, ¿vale? Así que... No, eh, creo haberlo visto esta temporada pasada en algún compañero y lo reventaron bien, creo que era esta unidad, no me acuerdo ahora mismo si era esta unidad o no, la que llevaba, pero no me terminó de gustar, o sea, es que... No, no, la veo, no la veo buena unidad esta. Ni en el 1.0 ni en esta. Ni en esta versión tampoco. No, no me gusta. Vale. Eh, a ver qué dicen por aquí. Tenemos. Eh, he tratado todo. Ah, vale. Ranger del norte. Pero a las águilas. Los Bri. Caballería, más o menos. Yo no llevé águilas, llevaba las bestias saladas. Y me destrozaba cuando me atacaban con la T4 de los Elfos. Bueno, es que la T4 de los Elfos. Estamos hablando de, de una T4 brutal, ¿vale? Que ya era buena antes y ahora sigue siendo muy buena. O sea, la T4 de los Lorien era muy buena. ¿Vale? Eh, tenemos medio troll. Tenemos eh, suministro 1, o sea que está muy bien. Pero es curioso porque esto es una unidad mediana y ocupa uno de suministro. Cuando la unidad mediana, por lo general, están ocupando dos. O sea, es que es muy curioso, ¿sabes? Eh, es muy curioso. Son hombres malvados. Y luego tenemos un daño eh, que no es muy alto. Y un ataque que sí está bien, ¿vale? Iniciativa es nula. Y velocidad de marcha es eh, media. O sea, está bien, pasable. PV y defensa están bien para ocupar un suministro. Y asedio, pues no lo vas a usar para asediar, como ya hemos dicho. Se, se encuentran en Cercano Jara. Cercano Jara, ¿dónde coño está? Por aquí, ¿no? O lo han pasado a esta zona de aquí. Ahora mismo no caigo. Cercano Jara. Bueno, pues buscarlo, ¿vale? Cercano Jara, eh, que es territorio de Mordor. Vale, territorio de Mordor, coño. Si es que lo tengo aquí abajo. Territorio de Mordor, por esta zona de aquí, ¿vale? Lo encontraréis. Y esta unidad tiene buenas cosas, ¿vale? Que viene a hacer entrenamiento mental, que es, que es inmune al, al aturdimiento, o sea que está genial. El daño concentrado recibido es menos 30%, es decir, que si te peleas contra una Galadriel o, o, por ejemplo, un Saruman, etc., pues está muy bien, ¿vale? Porque vas a recibir menos daño concentrado. Y luego tiene una habilidad que a mí me gusta mucho, que es Sangrado. Todos los que tienen sangrado me gustan, porque es que va golpeando y va golpeando constantemente, ¿vale? Aunque esta unidad lo aturda, bueno, aturda no, pero, por ejemplo, yo que sé, que le va a dar el golpe o cualquier cosa. Si anteriormente has golpeado con ella, va a tener sangrado. Es decir, la unidad a la que ha sido golpeada va a recibir más daño durante una ronda extra, ¿vale? Por así decirlo. Causa un 10% de daño por una ronda. Pues eso, ¿vale? Eh... Hola, Eamur, ¿qué dices, tío? Eh... Pues nada, de momento no vais comentando nada más. Y tenemos los cazadores bosses, que eran muy buenos en el 1.0 y ahora no, lo he visto que lo usaban al principio del 2.0, pero ahora mismo ya no lo utilizan tampoco, ¿vale? Decir que está en Dry dry Laur, que es por esta zona de aquí abajo, ¿vale? Eh, oeste, suroeste, por así decirlo. Y tenemos unidad hombre, unidad pequeña y un punto de suministro. O sea que no ocupa mucho, ¿vale? Son hombres, que es lo bueno, aunque sean así, parecen bestias, pues no, no son bestias, son hombres. Y luego tenemos un daño y un ataque que es bajito, es muy bajito, además escala entre 15 y 20, que es mucho, ¿vale? Es mucho, me refiero que escala en mucho porcentaje. Una iniciativa que es baja, pero tenemos aquí táctica de emboscada, que es en las primeras cuatro rondas. Tenemos un 100%, de decir, que vas a tener sí o sí. Iniciativa, ¿vale? Es decir, que la iniciativa aquí la obviamos porque tenemos esto. Luego tenemos velocidad de marcha 50 puntos, que es lenta. Y luego tenemos vida y defensa, que son 40 puntos, está bien. Y 10 puntos de asedio. Eh, el asedio lo vas a obviar. Tenemos dos habilidades. Una de ellas es protección del bosque, que es daño tóxico, menos 30%. Mm, sinceramente, pocas, pocos comandantes o pocas tropas te van a hacer daño tóxico, ¿vale? Y luego mordedura del bosque, que esta es la interesante para él, que es justamente que causa más 20% de daño tóxico adicional, ¿vale? Así que, eh, teniendo en cuenta que tiene iniciativa, daño extra, ¿vale? Un porcentaje, y las estadísticas no están mal, tanto en defensa como en ataque, pues bueno, sería usable. Si mejorasen un poco las unidades pequeñas, sí que... Mmm, sí que iría mejor, ¿vale? Pero... A lo mejor ahora mismo yo las he visto, como os he dicho al principio del 2.0, pero luego me dejó de. las dejé de ver, básicamente las dejé de ver. No, no, no le interesó a mucha gente, ¿vale? O sea que eso, hasta aquí tenemos lo que viene a ser. yo creo que la primera parte, ¿no? Porque. ¿Esto qué viene a ser? ¿Por dónde voy? Creo que estas son las últimas unidades neutrales que tengo de esta carpeta. Sí, vale. Hasta aquí tenemos la primera carpeta, ¿vale? Y luego tengo la parte 2. Que es el resto de unidades neutrales. Lo que vamos a hacer es un pequeño descanso de 5 minutos, ¿vale? Y, y nada, volvemos y continuamos y las acabamos tranquilamente, ¿vale? Que si no se me hace muy largo. Vale, pues ya estamos aquí chicos. A ver, eh, he leído por aquí a Bistraca que pregunta si van de peor a mejor o no llevan orden, ¿vale? Eh, no los he puesto en orden, voy a hacer una tier list. Es decir, no sé si la haré fuera de cámara o la semana que viene, el martes en el directo, haremos la tier list, ¿vale? De lo que son las unidades neutrales. De momento eh, no están en orden. ¿Vale? Simplemente las he ido haciendo, he preparado todo el directo, he preparado las imágenes, etc. Pero no llevan orden. Así que eso, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Eh, Seiko decía que con Isildur era muy buena, ¿vale? Los bosses. Los bosses eran muy buenos con Isildur en el 1.0. En el 2.0 ni con Isildur ni con nada. Es más, como decía, los vi que los empezaron usando. Pero luego eh, ya no le no dieron más uso, ¿vale? Así que nada. Vamos a continuar y tenemos los espíritus del bosque. Son ents, ¿vale? Mm, sí, ¿no? Son ents. Que yo sepa, sí, vaya. Eh, son ents, unidades medianas. Es que, claro, a ver qué pasa. Que esto... Mm, no sé si es el logo de los ents. O sea, quiero ver... Uy, que se ha puesto esto muy grande. Quiero ver si es el logo de los ents porque por el logo... Mm, no, esto no. Esto no. Quiero ver si son el logo de los Sens. Para quitarme la duda. Coño. Es el logo de los Sens. Sí, es el logo de los Sens, ¿vale, chicos? O sea que eso. Este que le ha pasado. Se ha puesto ahí se ha ido donde le ha salido los cojones. Pues nada. Eh, vamos a continuar. Ya volví que me perdí, pues nada, no te has perdido nada, porque acabamos de empezar. Lo que decía, lo repito, ya que has vuelto, pues te lo repito. Eh, que no lleva ningún orden, que la semana que viene haré una tier No sé si fuera de cámaras o en cámara o en directo, ¿vale? Es decir, que, que eso, ahora mismo están montados en desorden, ¿vale? No están en orden, de mejor a peor ni nada. Así que nada, continuamos. Espíritu de bosque, que hemos dicho que son ends, unidades medianas y tienen dos puntos de suministro, ¿vale? Tiene un daño que es eh, de 38-40 y ataque de 60. Es decir, no es mucho daño si tenemos en cuenta que ocupa 2 de suministro. Hay que dividirlo en 2 en este caso. Por lo tanto, eh, no es mucho. Pero tiene otras cosas, ¿vale? Es decir, que esta unidad no tiene mucho daño y ataque a priori, a priori. Pero luego tiene otras cosas que ahora veremos. Eh, iniciativa es nula. Velocidad de marcha no es muy alta. El, el PV y la defensa... No son muy altas y tenemos en cuenta que hay que dividirlo en dos. Y el asedio, te olvidas de él porque no te va a valer para nada. Se ubican en la, en la zona de Mijirat. Que Mijirat... Mmm, ahora mismo no recuerdo si era por aquí. O por aquí. ¿Vale? Eh, creo que era por esta zona de aquí. Mijirat. Uno, uno de estos era. ¿Vale? Y luego tenemos tres habilidades. Esta unidad neutral tiene tres habilidades. Una de ellas es Fuerza Primordial, que es los ataques. Causan un 20% adicional de daño concentrado, es decir, que por eso digo que, aunque parezca que a priori tiene poco daño y poco ataque, tiene habilidades de daño extra. Luego tenemos eh, voluntad de la naturaleza, que el daño tóxico y concentrado recibido, recibido, ojo, eh, es menos 70% y el daño inneo más 50%. Obviamente, si tú vas con un mechero a un árbol, pues lo vas a prender fuego. Entonces, como es un árbol, ¿vale? Es un end. Eh, pues eso, eh, supuestamente con esto, pues mierda para él, te lo cargan más rápido. Vale, y luego tiene el renacimiento que es curación recibida más 50%. ¿Qué significa eso? Que más unidades se convierten en soldados heridos después de la batalla, menos muertos. O sea, lo mismo que tenían los hobbits al principio de todo, eh, lo mismo tienen esto, ¿vale? Pero en este caso es un 50%, o 50% de curación más recibida. No, ojo, que me estoy yo equivocando. La curación recibida es más 50%, ¿vale? Y luego aparte, porque estos también son muy cabrones y lo han explicado de todo aquí, todo pegado, todo repegado, eh, curan un 50% más. Cuando esta unidad recibe curación, pues recibe un 50% más. Y luego, que las unidades eh, que a final de combate resultan muertas, pues resu resulta que va a resultar menos muerta y va a resultar más herida, básicamente. Creo que me he explicado bien, ¿vale? Eh, ese es el cambio, nada más. Así que dicho eso, pues esta unidad, pues a priori parece que no es tan buena, pero bueno, claro, en el, en el otro, en el 1.0 a lo mejor sí que te irá mucho más útil, ¿vale? El daño era mucho más, super, más grande. El daño concentrado era diferente, es decir, sí que me parece que están nerfeada este tipo de unidad, ¿vale? No, no me terminan de llamar ahora mismo. Sí que lo he visto, lo he visto bastante. Pero. Incluso he peleado contra alguno que tenía esta unidad. Pero nunca los he visto hacer daño, eh. Sinceramente no los he visto hacer daño. Así que. A no ser que lo quieras usar de tanque contra comandantes tipo, como hemos dicho, Galadriel, Sadruman, cosas así. Es que claro, daño indio ahora mismo, daño indio como sí. Si, ni los alquimistas hacen tanto daño. O sea, es que no, no tendría mucho sentido. Sí que es verdad que eso no lo vas a sufrir. Pero. Es que no te sabría decir. Esta unidad. Entre el ataque y el daño que lleva. Que no es muy grande. La iniciativa que no es muy grande. Y el daño concentrado. Que bueno. Es que no te la recomiendo. Tiene pinta de que tampoco es barata. T tampoco es barata. Tenemos al sur de la comarca Dice Seiko. O sea, por aquí, ¿vale? Pues esta es una. Aquí está. Y luego tenemos. Esas son los rinocerontes. Eh, esos con los rinocerontes. Eh... Hombre, podría ser interesante por el aumento de daño. Pero claro, estamos hablando ya de que no tenemos una unidad neutral, tenemos dos. Y piensa que una de ellas es esta, que se consigue en esta punta del mapa, y los rinocerontes, que es eh, las bestias, los rinocerontes, se consiguen en la otra punta del mapa. Es decir, que tendrías que cruzarte todo el mapa. A ver, al no ser que tu líder de comunidad lo coloque, ¿vale? Para comprar, pero. En, en ese caso estaría muy limitado diariamente. Solo puedes hacer 6.000 puntos. Es decir, eh, en este caso podrías hacer 3.000. Son 6.000 de suministro. Puedes hacer al día. Cada 24 horas. O eso, o que te ocupas de medio mapa. O que te ocupas de todo el sur. Es que claro, tendrías que tener dos unidades neutrales que estuvieran cerca. Pero que estén tan lejas, tan lejos. No me termina de llamar, ¿eh? la verdad. Están muy lejos uno de la otra no determino de ver buena utilidad esta unidad, lo siento, <laughs> lo siento, luego tenemos los tumularios, esta unidad siempre me ha parecido una mierda directamente, vale, ocupan un suministro, son muertos vivientes, unidad pequeña, tiene, es que aquí tuve que borrar, vale, porque esta imagen no la, no la había hecho, vale, no la había hecho captura de pantalla esta imagen, así que eh, tuve que borrar, tenemos daño de 3 a 15, que es una mierda. Ataque de 36, más mierda. Iniciativa baja. Velocidad de marcha nula. Defensa y vida baja. Y asedio, que no vas a usar para asediar, obviamente. Y luego tenemos, al final de cada ronda, recupera un 20% de vida. Vale. Pero es que no me da nada esta unidad. O sea, es que no me da daño concentrado, ni tóxico, ni me beneficia otra tropa, ni nada. Simplemente todas las unidades derrotadas, las heridas mueren tras el combate. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué unidad neutral es esta? De mierda. O sea, no tiene nada. Esta unidad yo creo que se podría quedar en el en tier list como ya por debajo de lo, de lo peor. Ahí remetía. Porque ¿para qué me vale que me recupere un 20% si esta unidad ni hace daño, ni defensa, ni tiene nada? Y aparte, mueren al final de combate las que son heridas. O sea, es que no, no, tiene, no, no tiene sentido. ¿Alguno le encuentra algún sentido a esto? Yo no. ¿Vale? Y se encuentran por la zona de Erstein, que es eh, el Artedain, que es territorio de Eriador, ¿vale? Mm, territorio de Eriador, no tengo ni idea de dónde está, o sea, hay que mirarlo en el mapa, chicos. ¿Vale? Eh, luego tenemos los perjuros, que tienen muertos vivientes, por supuesto, los perjuros son muertos vivientes, son unidades pequeñas, un punto de suministro y tienen un daño que es mm, bajo, ataque bajo, iniciativa bien iniciativa, eh, marcha bien, eh, defensa y vida baja. Y asedio no lo vas a usar para asediar. Y luego tenemos varias cosas: uno, inmaterial, que es el daño físico recibido menos 20%, pero no se puede curar. A ver, cuando salió el 2.0, este 20% era un 90%. Vale, o sea que todo el mundo ya sabéis lo, cómo tiene que ser esto: eh, primer día 2.0, perjuros eh, menos 90% de daño recibido. Eh, pues ya, todo el mundo corriendo a hacer perjuros, perjuros, perjuros. ¿Qué pasa? Pues a la semana eh, nerfeo de perjuros. 90% baja a 20%. Eh, ya está, se acabó. Perjuros ya no sirven para nada. ¿Por qué? Porque no tienen vida, no tienen defensa, eh, no tienen ataque... O sea, no valen para nada. De, eh, en paz, los ataques causan daño concentrado. Es decir... Que esta unidad no hace ataques normales, hace daño concentrado siempre, ¿vale? Eh, o sea que está bien dentro de lo que cabe, pero lo que decíamos son una mierda. Y aniquilar, que es todas las unidades derrotadas, pues mueren, ¿vale? Eh, estas unidades mueren, cuando se acaba el combate, las que han sido heridas, pues desaparecen. A ver. Vistraca dice, esa las, us las usaba gente de mi comunidad en la temporada 1, pero ya tampoco la veía nada buena. Ya, es que lo que decíamos. El primer día de temporada de, de 2.0, todo el mundo corriendo a hacer esto porque eran indestructibles. Eh, semana después, nerfeo brutal. Y ya esta unidad, los que tenían 30.000 unidades de esto, se han quedado con los cuarteles vacíos. Y con una utilidad nula, porque esta unidad ya no les valía. O sea que vale mm, tenemos los eh, el hombre lobo hombre lobo tenemos un daño de 700 a 800 pero nos ocupa 50 de suministro es una bestia y eh, pues como hemos dicho unidad grande vale ataque está bien pero claro si dividimos por esto es bajo iniciativa lo mismo eh, pero bueno la iniciativa no corre por ese sector vale es diferente igual que igual que la velocidad de marcha esto estas dos cosas rigen por otro sector, ¿vale? Diferente. Luego tenemos la vida y la defensa. Que también eh, no está nada del otro mundo. Para hacer 50 puntos de mando. Y el asedio. Que más de lo mismo, ¿vale? Y tenemos habilidades. Eh, sed de sangre, que es prioriza con la, en las unidades de ataque afectadas por sangrado. Es decir, esta se podría meter, pues por ejemplo, con las unidades que te den sangrado. Como por ejemplo los medio trolls que hemos visto anteriormente. Que tenían la habilidad sangrado, ¿vale? O por ejemplo Bardo, que es el nuevo comandante, tiene sangrado también, o sea que está interesante. Esta unidad va a atacarle primero a ellos, a las unidades que tengan sangrado eh, aplicada. Y luego tenemos Golpes Furiosos, que es caso, causa un 25% de daño físico adicional, o sea que está interesante. Y tenemos Presencia Antinatural, que es contra las unidades jinetes y bestias, que esto sí es interesante. Daño recibido menos 30% y daño concentrado recibido más 40%. Es decir, eh, todo tipo de daño va a ser menos 30%, pero daño concentrado más 40%. Es decir, que esto se quedaría un 10% de diferencia. ¿O cómo aplica? Porque esto no lo entiendo. No explica si es daño físico, tóxico, íñigo o solo físico. Esto está mal explicado, creo yo, ¿no? Yo creo que está mal explicado. Eh, ¿Podría decir cuál es el combo meta de la nueva actualización El que consideren mejor? Eh, Amador, es que no estamos con eso en este directo. Eh, no, no te puedo decir eso porque no estamos en ese directo. Dynbeer, Galadriel y Gana de Blanco sigue siendo de mejor o no? Es que los DPS no han sido tocados. Es que no sé qué es lo que me estáis viniendo a decir al directo. No... Es la segunda persona que me venís a decir no sé qué de la actualización. A ver. Eh, primero que estoy con un directo diferente Estoy con, con otra cosa Y luego me estáis queriendo preguntar de la actualización Ya lo expliqué La actualización no han tocado al final nada, ¿vale? Si en el discord lo dije Han tocado otra cosa totalmente diferente A todo lo que habíamos pensado eh, Que es una cosa de los porcentajes En el cual aplica a lo que viene a ser eh, Las estadísticas ¿Cómo decirlo? Las estadísticas generales de, de, de fuerza o algo así del de, de escuadrón, pero nada más, no, no ha aplicado más nada. No sé qué es que no sé qué es lo que estáis queriendo decir ahora mismo. Eh, lo siento es que vengo del directo de perico. Ah, vale, vale, vale. Pero es que, claro, es que estamos con otra cosa ahora mismo, ¿vale? Bueno, lo que decíamos, chicos. Eh, aquí, daño recibido, menos 30%. Y daño concentrado recibido más 40% claro eh, esto supuestamente tendría que explicar, ¿no? si es todo tipo de daño o solamente eh, físico o tóxico o lo que sea pero claro si esto es un 30% menos si esto es un 40% como no especifica pues también está incluido el, el concentrado es decir que quedaría un 10% doy por hecho doy por hecho porque como esto es tan raro no no te sabría decir vale? Pues eso, esta unidad, eh, básicamente si la utilizas con alguien que lleve sangrado, pues sí, te podría ser útil. Si no, pues no, porque es que pinta que va a ser cara de cojones. 50 puntos de suministro es que pinta que va a ser cara de cojones esta unidad. O sea que. ¿Vale? Y se encuentra en Edway, en ¿vale? En eh, buscarla por ahí que lo tendréis. Es que no tengo el mapa, como os he dicho, no estoy dentro de temporada, por lo tanto no os puedo ayudar en ese sentido. ¿Vale? Esto sí que los he visto. Esto está muy bien, ¿vale? Eh, eh, sí, sí, venimos histéricos. Eh, pues no sé por qué venís histéricos. Si estáis histéricos, pues yo qué sé, tomaos una tila, ¿no? <laughs> una manzanilla, yo qué sé. Eh, no sé por qué estáis histéricos. No, no lo entiendo. A ver. <laughs> Joder, y que vinieseis de la guerra, ¿no? Para estar histéricos, yo qué sé. Eh, a ver. Dragón de Frío. Tenemos 100 puntos de suministro, o sea que imaginaos la burrada que os está pidiendo. Eh, esto es dragón, ¿vale? Esto sí que aplicaría lo que viene a ser eh, Los arqueros de valle que hemos visto anteriormente. Entonces, a esta unidad sí que le haría un 30% más de daño, ¿vale? Porque es un dragón. Y luego tenemos unidad grande, esto es unidad grande, ¿vale? Tenemos daño 1100, 1200, eh, ataque 80, pero claro, como ocupa 100 de suministros, pues eh, básicamente es como si no tuviera nada, es como si tuviera dividir 100 entre 1100, pues son 11 puntos, entre 11 y 12 puntos de daño. Y lo mismo para esto, ¿vale? Quedarían como 8 puntos, por ahí, un punto, yo que sé, muy bajo, ¿vale? Muy, muy bajo. Eh, iniciativa y velocidad de marcha aplican, como hemos dicho, por otro lado diferente. Porque esto sí que se aplica a la unidad en sí, da igual si son 150 o lo que sea. Eh, y está bien, ¿vale? A ver, una iniciativa normalita. Y velocidad de marcha es, es rápida. Para hacer los putos dragones, estos eh, no tienen alas, pero es que van volando. O sea, bueno, literalmente, ¿no? No tienen alas, pero van rápido. Eh, vida, claro, son 100 puntos. Es decir, que esto dividido entre 100 serían 60 puntos de vida. Y defensa son 80. Dividido entre 100, pues 0,8. O sea, es como si no tuviera nada. Y el asedio, pues 2500, pero entre 100 son 2,5. Eh, o sea, es ridículo, ¿vale? Y esto eh, sí que aplica, sí, ¿vale? Tenéis que hacer las cuentas, dividir el suministro entre el porcentaje, menos en la iniciativa y en la velocidad de marcha, ¿vale? Luego tenemos eh, habilidad, eh, bueno, no, piel de dragón, perdón, que me voy. Daño igno recibido, menos 60%. A ver, daño ignio, como hemos dicho en el 2.0, todavía los alquimistas y las unidades pequeñas que tienen daño ignio es que no, no aplican ahora mismo, ¿vale? Es decir, esto no lo usarías casi para nada. Luego tenemos protección de escama, que esto sí lo utilizarías, ¿vale? Esto sí que está muy bien, que es 50% de defensa más. El efecto expira tras recibir 10 instancias de daño. Esto sí que está bien, es un 50%, pero claro, eh, la defensa es nula, es que es muy baja. ¿Vale? No, no me termina de llamar. Y luego dice, inflige 25% de daño físico adicional a los objetivos después de atacar. Excepto cuando se enfrentan a unidades grandes, formaciones. Y hace que el enemigo no pueda recuperar cuando se cure. Es decir, eh, que hace un daño físico adicional. Esta unidad yo la he visto, pero la he visto como de, en forma tanque. No la he visto que haga daño. Vale... Eh, la he visto pues eso, en forma de tanque, en forma de tanque, pero no la he visto como para decir, la meto en un escuadrón y hago daño con ella. Mm, no la he visto que haga buen resultado, pero la he visto. ¿vale? Esta unidad sí que la, la he tratado la temporada pasada, pero es como nada y menos. Y sí que deciros que es muy cara, ¿vale? Es una unidad muy, muy cara, pensar que ocupa 100 de suministro y que son unidades grandes, ¿eh? es decir, mm, ocupan mucho, ¿vale? Eh, os leo. Eh, Sinda se ríe. Primero vez, eh, primera vez que veo un dragón de hielo que tiene eh, reducido al fuego, siempre es al revés. Esos dragones sí lo usan bastante. Eh, sí, es que lo he visto que lo usan bastante, ¿vale? Los dragones. O sea, me, me parece bastante curioso. Pero los he visto en forma de tanque. Es decir, no los he visto yo como. Como que hagan daño. He, me he enfrentado a ellos también. El chico. Bueno, las personas. Pero especialmente el chico con el que hice pruebas. Llevaba bastantes dragones también. Para hacer algunas pruebas. Y la verdad es que. Mmm, no, sacó, no, le saqué, no le sacó, mejor dicho, ningún rendimiento bueno. Es decir, vi todos los informes y digo, ¿para qué lo estás usando? Y me dijo, es que tengo un montón de estos. Digo, pues vale, pues estás aburrido y lo has hecho. Me dijo, sí, es que la temporada es muy larga. Digo, pues vale, o sea, pero, pero no, no, no le encuentro sentido a esta unidad. Sí que he visto que la usan, pero supongo que es porque les gusta. Le gusta, yo que sé, el formato del dragón, yo que sé, por eso básicamente, ¿vale? Eh, pues eso, tenemos águilas, eh, tenemos bestias, unidades grandes y 20 puntos de suministro. A ver, aquí vamos a hablar de las águilas un poquito, ¿vale? Eh, el daño que tiene es bajito, eh, la el ataque es bajo, la iniciativa es alta, obviamente, eh, la velocidad de marcha obviamente es alta. Eh, tenemos luego eh, PV, mmm, que bueno, no está mal, defensa es muy baja y asedio, que bueno, obviamente pues no vas a usar para asediar, ¿vale? Tenemos dos cosas. Uno de ellos es que eh, bajada en picada, que es el daño infligido, aumenta un 10%. El efecto modificado por el atributo de iniciativa. Fijaros que tiene una iniciativa alta. Tiene una iniciativa alta, ¿vale? Por todo, Perdón si no me estáis entendiendo mucho, ¿vale? Eh, así que va a tener un buen daño. Luego tenemos vuelo. Que esta es la que yo quiero tratar. ¿Por qué? A ver, os cuento. El 40% menos de daño recibido de unidades cuerpo a cuerpo. Vale, esto se está utilizando muchísimo para pelear contra comandantes guerreros. ¿Por qué? Porque obviamente el daño recibido es menos 40%. Es decir, que está muy bien. Es muy práctico. Y luego hay otra cosa que es la interesante que es más 20% al daño recibido. Es decir, que me van a hacer a esta unidad las unidades de ataque a distancia. Los ataques normales pueden alcanzar a cualquier enemigo. Vale. ¿Qué pasa con este, con esta, eh, este aumento que me dan? Actualmente en el 2.0. Eh, aunque veáis un 20% que penséis que es mucho lo que sea. Es una mierda. Básicamente. Mm, no reciben el daño que deberían de las unidades a distancia. Es decir. Eh, a lo mejor sí. Es lo que decíamos antes. Ponemos los vigilantes de valle. Que están en Erebor. Y... Yo qué sé, y, le metem, y que le metan esto más las habilidades que tiene él. Pues a lo mejor te puede funcionar. Pero es que realmente las veo muy fuerte. Las veo muy fuerte, ¿vale? Eh, no sé si las van a seguir haciendo fuerte con lo de la unidad colosal. Eso que han metido nuevo. O que van a meter. Porque la verdad es que como no estoy en temporada nueva no te lo puedo decir. Pero... Esto, este 40% de menos daño recibido me parece muy brutal sobre todo para pelear contra DPS vale los metes ahí y te va a reducir un, una burrada no porque los DPS bueno es que claro los DPS realmente cuentan comunidad cuerpo a cuerpo eso no lo sabemos claro por qué porque yo te estoy diciendo que es solamente las unidades cuerpo a cuerpo pero cuando yo he visto informes no sé si es que es un bug que por ejemplo Legolas, yo lo expliqué el primer día del 2.0 porque vi los vídeos y me parecía una cosa particular, ¿vale? ¿Y qué era lo que me parecía particular? Y era que Legolas era como si fuese unidad a distancia. ¿Por qué? Porque tú en el combate, cuando, cuando mirabas los vídeos del informe, Legolas tiraba desde atrás, ¿vale? Estaba la caballería y luego estaba detrás. Pero por ejemplo, Dain y etcétera. Se acercaban al enemigo, obviamente, porque si peleas con un hacha, pues no vas a tirar el hacha de a tomar por culo, tú vas a ir y vas a pelear cuerpo a cuerpo. Pues era como que figura cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces no sé si ese 40% se aplica o simplemente se aplica a las unidades... Eh, a las unidades jinetes o cuerpo a cuerpo a pie, etcétera ¿Vale? Pero sí que he visto que son muy tanques con los DPS, para pelear contra otros DPS también. Es decir, que no sé si realmente ese... Eh, es que, claro, como hay muchas cosas pendientes en el 2.0, no puedo, no puedo poner la mano en el fuego. Y decir que realmente este 40% también aplica al comandante. Pero diría que si es un comandante cuerpo a cuerpo, a lo mejor sí. No lo sé, ¿vale? No voy a deciros que sí porque no lo tengo muy seguro. Pero sí que es verdad que cuando veis los informes y veis los vídeos, que... Si no veis los vídeos, no vais a enterar cómo hacen los informes ni cómo funcionan. Podría ser, ¿vale? Que aplique. Podría ser y podría no ser. Ojo, que digo las dos formas. Eh, se ven fuertes y mis comandantes también lo sintieron. Eh, sí, es que por eso digo, ¿sabes? Que no sé realmente si aplicaría... A los comandantes DPS cuerpo a cuerpo también esta reducción. Es que claro, está... es que hay muchas cosas del 2.0 que están en el aire. Porque es lo que os digo, Legolas, cuando, vos... cuando yo miro el informe, no me explica si es cuerpo a cuerpo o lo que sea. Pero ataca desde atrás. Y por ejemplo, Dain, pues se acerca y pelea cuerpo a cuerpo, obviamente. Entonces, eh, esos factores son tontos. Y a lo mejor tú dirías, Va, te, está, te están montando aquí una paranoia que te cagas. Ya, pero es que a lo mejor funciona así. Es que como todavía está todo, todo en el aire, no se sabe. A mí me ha pasado con Legolas, los protectores atacaban cuerpo a cuerpo y Legolas atacaba a vigías. Es que es lo que os digo. Es que es lo que os digo. Que es, que, mmm, es que hay cosas que todavía están muy en el aire. Están mal explicadas o sin explicar en el 2.0. Yo hay cosas que las sé por el vídeo, por ejemplo. Otras por el informe. Otras, pues, porque está en temporada. Yo qué sé, ¿sabes? Eh, debería ser ventaja contra las águilas. Porque tiene objetivo eh, aleatorio. Claro, es que es lo que digo. Mm, es que no sé si esto aplica... Aunque ponga cuerpo a cuerpo, también aplica a los comandantes, ¿sabes? Es que... Por ejemplo, fijaros la tontería esta. Pero los catafractos que tienen reducción contra cuerpo a cuerpo... Funcionan muy bien contra los comandantes de PS. Como Dain, Beon, etcétera Fijaros los comandantes... De comandante guerrero contra comandante guerrero cómo, cómo funcionan de diferentes, ¿vale? O sea, es que no sé si aplican o no. No lo, sé, no lo sabría decir. Si alguno lo sabe. Claro, en los informes no va a aparecer, ¿vale? Es que es el, es el problema, que en los informes no aparece. Os leo un poco, ¿vale? Eh, eh, son 100. Para 100 de suministro, mejor llevo Mumas. Pues sí, es que los mumas están mejores, ahora lo veremos. Ayman dice, gran directo, con mucho trabajo de preparación, con todas esas capturas de pantalla. Sí, tío, me he pegado casi cuatro horas, ¿sabes?, preparando todo esto. O sea, sí, sí, gracias, tío, por, por, dar, por darte cuenta y tal. <laughs> se agradece, la verdad. Eh, Bistraca dice, y aparte, explicando la, eh, habilidad por habilidad, bueno, eso también. <laughs> eh, Edgar dice que se ven fuerte, que es lo que decíamos antes, a mí me ha pasado lo de los cuerpo a cuerpo, dice Sergio. Y el objetivo aleatorio es propio de ataque a distancia. Exactamente, es lo que decía, ¿vale? Por ejemplo, con Dain, etcétera, en los informes tú muy pocas veces, a lo mejor alguna vez sí, ¿vale? No voy a deciroslo, no voy a decir que no, porque luego vendrá el típico que me dice: Es que tú has dicho, ¿vale? Pues léete el informe y míratelo y hazlo tú. Y ya está, ¿sabes? Las cosas como son. A ver. Si yo digo una cosa y vais a estar después, es que tú me has dicho, no, yo no te he dicho, yo te he aconsejado una cosa, yo te he dicho, yo lo he visto de esta forma y siempre lo digo de primera, yo lo veo de esta forma, si vosotros lo veis de otra, perfecto, eh, aquí está lo que viene a ser la democracia, ¿sabes? <laughs> si yo, si fuera yo, 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 sería una dictadura, pero esto es una democracia, ¿vale? Tú ves tu punto de vista, yo el mío, punto, ya está, ¿vale? Eh, yo he visto en muchos informes, en el 90%... 90, 95% Que por ejemplo Dain va y pega al cuerpo a cuerpo Y Legolas cuando lo usaba, porque lo he probado Esta temporada pasada no, pero la anterior sí Me pasaba eso Que era cuerpo a eh, unidad a distancia Y a lo mejor atacaba cuerpo a cuerpo, a lo mejor unidad a distancia Y si os fijáis eso es lo que dice Sergio Que es particular de lo que viene a ser unidades a distancia ¿Vale? Las cuerpo a cuerpo No puedo pinchar aquí porque es una imagen pero los cuerpo a cuerpo atacan siempre a cuerpo a cuerpo. Y los unidades a distancia es aleatorio, ¿vale? El daño. Tenlo en cuenta. Eh, Seiko dice: Iceman también sube vídeos. Saludos, bro. Sí, Iceman también tiene un canal. Pasaros por él y, y mirároslo. Es bastante interactivo, la verdad. A mí me gusta. Los vídeos que sube son bastante interactivos. Está interesante. O sea, que os recomiendo su canal. Eh, se escribe Iceman. O sea, A-I-S-M-A-N. -S vale, por si sí y tal. <laughs> Eh, Manuel Martínez dice: Buenas, es una pregunta. ¿Bárbol sirve para algo? Eh, sí, para, para tenerlo guardado. Ahora mismo no vale para nada Bárbol de momento. De momento no, no vale para nada, ¿vale? No he visto a una persona que tenga bárbol y que le haya funcionado bien. Y es más, he visto al inicio del 2.0 a ver si Bárbol funcionaba. Y la gente que lo ha intentado usar se ha quedado ahí en ganas, ¿vale? O sea que no. Eh, Mu era más fácil con caballería sin Rayetrops. Eh, no sé por qué tu estilo de explicar y hablar me recuerda a Alex el Capo. No sé si lo conozca. Eh, no es publicidad, es otro creador, pero sí me recuerdas a él. Alex el Capo, hostia tío, me han matado. No, no, no. <laughs> no. No lo conozco. Ahora vamos a ir con una unidad que, en mi parecer, es muy interesante y que con Frodo y Sam os puede dar un resultado muy bueno, ¿vale? Para los que no tenéis la T4 de Gondor en temporada, que son los ents. Tienen 50 puntos de suministro, o sea que no está mal, ¿vale? Para lo que es la unidad, son ents, son unidades grandes y luego tenemos daño no te va a hacer nunca esta unidad, ataque tampoco, iniciativa fijaros que tiene menos que que el p un bebé, ¿vale? O sea, menos iniciativa que el p un bebé. Eh, velocidad de marcha es lo mismo, ¿vale? Asedio tiene un buen asedio. Y luego vida tiene mucha vida y defensa... Bueno, tiene vida y defensa está bien, ¿vale? Es eh, <laughs> que acabo de leer a Asinda <laughs> eh, A ver, dice Bistraca, dice Barbol sirve para enviarlo a los encargos de la taberna. Eso es una opción. Y la otra es, eh, Barbol sirve para disfrutar de su avatar corriendo lento mientras Asedia y hace caminos. Básicamente, es que ni para caminos, chicos. Porque fijaros lo lento que es Barbol. Bueno, cuando. Si tenéis a Barbol, fijaros lo lento que es. Que madre mía, te mueres del asco esperándolo. Me acuerdo en el, en el 1.0 que teníamos. Eh, yo peleé con un, con un tío, ¿vale? Que tenía. En este, creo que era este bastión de aquí. Eh, Barbol con Ents. Y tenía su ciudad por aquí, por Gondor. Cuando se lo matamos, tenía como 8 horas de camino. 8 horas volviendo ese comandante con, con las tropas muertas. Digo, madre mía. Estaba defendiendo el bastión o mandando hacer una, una tarea o algo. Lo tenía con Ens. Y estaba el tipo por, Mord, por, por Gondor, su ciudad. 8 horas de camino que decíamos, madre mía. O sea. Eh, siento dar risa verlo caminando. Sí, sí, los ENS los son buenos, pero tardan dos o tres días. Hábiles en atacar. Los Ends son buenos para irte al trabajo y cuando vuelvas saber que todavía están en medio del camino y no te lo han matado. Si tenéis miedo de dejar algún escuadrón en medio de algún sitio para, yo qué sé, para que no os lo maten, cogéis, enviáis a Bárbol con Ends, vais a trabajar y cuando volváis eh, os dais cuenta de que está a punto de llegar a lo mejor. O sea, es una cosa increíble. Ojito, yo he visto buenos informes con Águila de, de Barbol. Hostia, tío, pues quiero verlos, eh, por favor. Eddie, por favor, envíame esos informes, tío, de, de Barbol. Porque yo los he visto también con águilas y... O sea, es que... Es que es nefasto, tío. O sea, es que es nefasto. Lo he visto con águilas también, pero claro, teniendo en cuenta de que, coño, tienes un Floyd Sun y tienes un Barbol, que es un T-3. A ver. Ahora, si tienes un Barbol, ya respeto 5 y no, y no lo puedes desmontar, pues sí, úsalo pues como pueda Yo qué sé, ¿sabes? De cualquier forma. ¿Vale? Tenemos los SENT que hemos dicho. Eh, pueblo arbóreo. Eh, daño tóxico recibido se reduce menos 90%. Y daño ignio recibido aumenta un 50%. Básicamente en el 2.0 esto. Y esto de momento a día de hoy ni te va a afectar ni te va a beneficiar. Punto. De momento no. ¿Vale? Luego tenemos unidad grande. Menos 10% al daño físico recibido. Está muy bien. Pero es que no es solo eso. Sino que Guardián Protector en las tres primeras rondas aumenta la defensa a 20 puntos y proteges a dos formaciones aliadas. Esta, esta unidad es lo que os decía al principio. Viene a ser el equivalente a la T4 de Gondor. El equivalente, ¿vale? A la T4 de Gondor. La diferencia, pues, que este tiene una iniciativa de mierda, una velocidad de marcha de mierda. Y te vas a morir de asco esperando mientras tu comandante camina. Y tu escuadrón camina. Sí. Pero. Es el equivalente y es muy tanque. Es muy tanque. Por ejemplo, esto no lo tiene la T4 de Gondor. Esta diferencia no la tiene T4 de Gondor. Es un 10%. La T4 de Gondor creo que tiene el 2% solo. Vale. Aparte, bueno, esto, pero nada más. Vale. Y se encuentra en los campos de Celebrant, de Celebran, que es por debajo de los Lorien. Vale. En, en Rohan. Básicamente en, en Fangor. Vale. Se encuentra allí. Eh... Tenemos a Sergio que dice Es que los Zen son demasiado lentos Para jugar contra mal Los Muma aquí son más rápidos Son una desventaja Ya Eso sí que es verdad Vale, o sea, doy fe Vale Voy a ver un poquito Y lo siguiente tenemos son ¿Cuántas nos quedan? ¿Cuántas nos quedan, eh? Ya nos quedan Ya no nos quedan muchos, ¿no? Hostia, ¿dónde estoy, tío? ¿Por dónde estaré? ¿Por dónde estaré? Es una buena pregunta, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde estoy. Bueno, da igual. Eh, bueno, da igual, no pasa nada. Luego tenemos esto. A ver, esto es el equivalente a las águilas, ¿vale? Pero tienen algún cambio. Ahora vamos a verlo. 20 de suministro, eh, bestias, unidad grande. Daño no causa. Ataque bajísimo. Iniciativa y velocidad de marcha. Obviamente es una unidad voladora. Pues es rápida, ¿vale? Eh, vida, eh, bueno. Defensa nula. Y eh, asedio, pues no lo vas a usar para asediar, obviamente. Vuelo, la misma habilidad que tienen las águilas, ¿vale? Que es menos 40% de daño recibido contra cuerpo a cuerpo. Y más 20% de daño recibido de unidades a distancia. Los ataques normales pueden alcanzar a cualquier objetivo. Es decir, que esta unidad puede atacar a cualquier sitio. Da igual si es cuerpo a cuerpo, a distancia, ¿vale? Punto. Edor Fétido. Eh. Contra los enemigos los ataques normales infligen veneno. Esta es la diferencia que tenemos con las águilas. Que causa un 30% de daño tóxico, continuo. En cada ronda, durante dos rondas. El problema, como decíamos al inicio, es que el daño no lo tiene, ¿vale? Es muy bajito el daño. Dividir 300, que es el punto máximo, entre 20 y os dará el daño. Más o menos son unos 15 por ahí de daño. Es muy, muy poco. ¿Vale? Así que esta unidad... Pues usarla similar a las águilas. A mí particularmente me gustan más las águilas que las bestias saladas. Pero claro, si juegas en el mal, pues usas esto. Y si no, pues usas las águilas, ¿vale? Eh, Bistraca dice, yo una vez ataqué con ENS. Cuando empecé la temporada 1. Y acabó la temporada y aún no llegan. Pff, madre mía. Esto es para ser chistes, ¿eh? Lo, los ENS son para hacer chistes. Yo qué sé, ya, ya se me ocurrirá uno. <laughs> eh... Unidad muy importante, ¿vale? Protector de la comarca. Esto ahora os explico cómo se utilizan para que lo tengáis en cuenta. Esta unidad está en Reino de los Hombres. Es decir, en temporada 1, temporada 2 y en reconstruyendo el esplendor y tácticas evolucionadas. Creo que tácticas evolucionadas tampoco. Creo, ¿vale? Lo mismo, no me voy a pillar los dedos porque si no alguien luego me dirá, es que tú has dicho no. ¿Vale? No. No, la palabra yo he dicho, yo he dicho que posiblemente sea esto, ¿vale? No es yo he dicho 100% es esto y punto. O sea, las palabras es que más heracia, ¿vale? Porque hay gente que me dice, es que tú has dicho, no, perdona, yo no he dicho 100% esto y ya está, dictadura, punto. No, o sea, no, ¿sabes? Eh, protector de la comarca, 28 y a 32 de daño, ¿vale? Ocupa 2 de suministro. Es hobbits, no son hombres, son hobbits, aunque los veáis aquí que con el pelo pantén, eh, son hobbits y son unidades medianas, ¿vale? Daño eh, y ataque, pues bueno, realmente no son muy altos, ¿vale? Pero ahora veremos cositas, no os preocupéis. Iniciativa y velocidad de marcha, al ser unidad montada, pues va a ser larga, va a ser rápida. Pv, está bien, defensa, bueno, asedio no vas a usar para asediar. Y luego tenemos habilidades. Bueno, lo primero se ubican en Cardolan, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Eh, y luego eh, habilidades: tenemos jinetes, menos 2% de daño recibido. Luego tenemos trotamundo, que es cuando el comandante de una formación aliada es un hobbit o hombre, aumenta el ataque de protectores de comarca. El ataque es esto: en 2 puntos y su iniciativa en dos puntos, ¿vale? Subirá a 38 y 20 cuando uses con hobbit y con hombre particularmente con hombre, ¿vale? Con hobbit ya habéis visto que de momento nada. Eh, y luego tenemos corazón puro, que esta sí que es interesante. Que es que es inmune a la locura en, bata en batalla, pues, por supuesto, ¿vale? Y luego cada ronda tiene el 50% de probabilidad de eliminar un efecto de locura aliado, ¿vale? Eh, pues eso. Y me ha faltado aquí una habilidad. Me cago en mi puta raza. Eh, pues os la voy a leer, ¿vale? Me ha faltado aquí una habilidad. Eh, que es justamente la más interesante Me cago en mi raza Y encima no sé ni si la tengo Pues la tengo que buscar ahora Cago en la puta más A ver Protector, protector Claro, es que tiene cuatro, tiene cuatro habilidades Yo he contado mal Cago en sus muelas más frescas ¿Dónde coño está? Corazón puro Amenaza inesperada Vale, pues tengo esta Y. Os la, bueno, lo voy a hacer de la siguiente forma para que veáis, ¿vale? Para que no os perdáis nada. Dame un momento, que lo estoy subiendo. Joder, ja, eh, tío. Mira que, mira que ya sabía yo que algo me dejaba, ¿eh? Era todo demasiado bonito para ser verdad. Cago en la puta. Corazón puro, ¿dónde coño estás? Esta no es, es esta. Vale. Pues venga, voy a, voy, a, voy a explicaros lo que. ¿Cómo lo voy a hacer ahora? Vale, pues ya está. Vuelvo al directo. Que si no, no os puedo leer ni nada. Era todo demasiado bonito, ¿eh? Para ser verdad. ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al móvil, tío? A veces se queda pillado. Es un Xiaomi. La verdad es que nunca más me compro yo un Xiaomi. Nunca más. Cada, vez va, cada día va peor. Eh, vale, Aisman dice: Esos son los que molan, protectores de la comarca. Sí, y justamente los que más molan y la mejor habilidad, que, que es la que os quería explicar, no la he puesto. Si es que soy, si es que soy retrasado, si es que soy tonto. A ver, eh, a ver, subidos. Vale, pues venga, vale, lo estáis viendo bien, ¿no? Doy por hecho que se está viendo bien. Vale, eh, bueno, mira, lo voy a hacer de la siguiente forma. Vamos a hacerlo así, para que lo veáis aquí. Vamos, no lo he puesto, pero ahora lo voy a poner por, por 20. Lo vaya a ver por 20, no vaya a ver por 2. ¿Vale? Aquí tenéis. Eh, pues eso, amenaza inesperada. Probabilidad del 50% de aumentar el daño infringido en 50%. Si el ejército incluye otras unidades hasta una... Hasta una, eh, hasta una unidad de otra formación protegen a protectores de la comarca de ser atacadas por enemigos. Esta unidad, que es justamente la habilidad que a mí me interesa, eh, se utiliza mucho con los DPS. ¿Por qué? Tú le metes unidades al support, ¿vale? En este caso, Gandalf el Blanco, yo que sé, Frodo y San, etcétera, y le metes esto, por ejemplo, le metes eso, ¿vale? A Gandalf el Blanco. Le mete, yo que sé, en mi caso, a Isildur tropas buenas, ¿vale? Para hacer daño. Porque Isildur tiene mando y reduce daño. Pero, ¿qué pasa con los comandantes DPS que no llevan mando, no llevan reductores de daño ni nada? Pues mueren rápido, ¿vale? Sus tropas y ellos. Entonces, tú le metes los protectores de la comarca y van a estar protegidos por una de las formaciones aliadas. Entonces, eh, no te los van a golpear. Si no te los golpean o te lo golpean lo menos posible, pues los DPS van a poder ir metiendo leches. Y las tropas a las que va a golpear el enemigo va a ser directamente o el support o, un, o el llevador de tropas que supuestamente con el mando reduce daños ¿vale? O sea, pues eso, ¿vale? Eh, como peor? Yo tengo un, eh, un poco y es el teléfono que me, da, eh, me ha durado más y funcionando. Madre mía, pues a mí los Xiaomi ya me están poniendo de los nervios. Si pudiera cambiármelo, me lo cambiaba. Eh, pues eso, ¿vale? Los protectores de la comarca se usan mucho con los DPS, no tanto con el escuadrón de caballería, o a lo mejor con el escuadrón de caballería en el, en el DPS, en este caso a Eomer. O sea que vuelve a ser el mismo caso, se utiliza con el DPS, ¿vale? Con el comandante guerrero se utiliza. Tenedlo en cuenta a la hora de, de ponerlo. Yo lo he visto que funciona muy bien, muy bien, porque el comandante guerrero no muere ni para atrás. Es decir, se lo ponen a Veon o a Dain, le meten dos support, le, mira, es muy fácil. Mis compañeros lo que hacían es meter dos unidades de estos, dos support y ala, y corre, ¿sabes? Y, y en los dos support, eh, pues ahí, ahí te pegas toda la partida matándolo y todavía no te han tocado el DPS. Entonces, así es como conseguían ellos ganar los combates a priori contra más fuertes que ellos, ¿vale? Es decir, contra gente más fuerte que ellos. Es una buena estrategia. Bueno, sí, vale, o sea, es interesante. Eh, siguiente unidad. Esto la verdad es que no los he usado nunca, ni los he visto nunca, o sea, que voy a analizarlo con vosotros. Arrojador de lanza, es una unidad orco, unidad pequeña, y un punto de suministro. Un daño y un ataque que los veo que a priori están bien, a priori están bien, ¿vale? Porque ocupa uno de suministro. Iniciativa es baja, velocidad de marcha es baja. Vida y defensa no está mal y asedio no lo vas a usar para asediar, ¿vale? Yo los uso con protectores eh, de vía comarca con Eover. A ver, lo que decíamos, ¿vale? Eh, están en Cardolan, ¿vale? Los protectores, o sea, que probarlos. Eh, os van a gustar mucho. Luego tenemos estos, que como hemos dicho, todo esto ya, pues ten, los tenemos en Eregion, ¿vale? tenerlo en cuenta que están en Eregion. Y tenemos dos habilidades. Una de ellas lleva sangrado, por lo que veo, ojo, ¿eh? Eh, lanzas punzante. Los ataques normales hacen que los objetivos sangrado. Eh, que los objetivos sangrado. Y reciban. Madre mía, está súper mal explicado, ¿vale? Porque los ataques normales hacen que los objetivos sangrado. Que los objetivos reciban sangrado, ¿no? Digo yo. No sé. Eh, es que a lo mejor soy yo el que lo estoy no ah, pero es que, que. los objetivos sangrado. Punto. Que los objetivos sangrado. Punto. Ahí, ¿sabes? Y reciban 10% de daño durante dos rondas, que es lo que tiene el sangrado. Priorizan las formaciones no afectadas por sangrado. Mm, y luego lanzamiento de lanza. Los ataques normales reducen la iniciativa del objetivo en dos puntos durante una ronda. Además, el objetivo infligido. El daño infligido a unidades jinetes aumenta un 5%. Bueno, eh, como hemos dicho, esto es muy poco daño, sí o sí. El ataque está bien, pero el daño es bajo. Esto no me va a influir en mucho. Eh, y el sangrado durante rod dos rondas es un 10%. Bueno, a ver. Mmm, no, así a priori. Así a simple vista. No os puedo decir que sea una, una unidad muy top. Si alguno lo ha utilizado y me lo quiere decir por el Discord. Estaría genial, ¿vale? El Discord lo tenéis en el, en el enlace, lo que no lo sepáis, ¿vale? Si no estáis ahí, claro. Pero así a priori no os puedo decir que sea una unidad muy... Muy válida, muy buena. No sé, no la veo nada del otro mundo. Veo eh, hormigas, esta unidad no la saquéis ni para atrás. Esta unidad no la uséis nunca, jamás, en vuestra vida, ¿vale? Eh, si la veis, correr para el otro lado. Eh, daño es bajo, eh, ocupa 25 de suministro, es bestia. Bueno, bestia, lo vamos a tratar. Unidad grande, tiene un daño bajo, eh, ataque bajo. Iniciativa nula Porque pensar que son 25 de suministro Iniciativa nula Y velocidad de marcha pues media baja Vida baja eh, Defensa baja Y asedio que está bien el asedio O sea, lo que tiene bien es el asedio Que los objetivos sangren Sí, es que está mal, mal explicado esto Los ataques normales hacen que los objetivos sangrado O sea, que los objetivos reciban... Sangrado, ¿no? O sufran sangrado, yo que sé, tío. Pues ponme aquí algo, ¿no? Una palabra más, yo que sé. No te cuesta nada. Mueve un poquito el texto, ¿sabes? Y ponme aquí algo. Ni, ni eso, ¿sabes? Y luego tenemos las habilidades que son una puta mierda, básicamente. Que es cambia forma, preparación 4. Preparación 4 significa que es en la ronda 4, ¿vale? Cuando se activa. Que también aquí eh, se han quedado a gusto explicando las habilidades de algunas tropas. Porque están como el culo, están como el puñetero gente preparación 4 es preparación en la ronda 4 vale en la ronda 4 se activará y cambia de forma de a forma de oso cura una desventaja aleatoria y, y obtiene daño más 20% es decir que esta unidad va a, va a hacer va a realizar más 20% de daño pero claro hemos dicho que el ataque y el daño que tiene es nulo es muy bajo y luego tiene lo típico de unidad grande que es menos 10% de daño físico recibido o sea que se encuentran en los campos Gladios, que es la zona de Rohan, ¿vale? Entre Rohan y los Lorien, por esta zona de aquí, entre Anduin del sur Anduin del norte, pues se encuentran por ahí. Esta unidad, si la veis como os he dicho al principio, corred para el otro lado. Eh, ni la toquéis, ¿vale? Simplemente farmear su experiencia y ya está. No tiene nada bueno. Y luego tenemos. Eh, que creo que por aquí ya no quedará mucho más, ¿eh? Tenemos los Mumakil que es una unidad que está muy bien pero que es una unidad que hay que tener mucho cuidado con ella vale a ver daño eh, el daño en sí no es que sea muy alto pero se explicaré ahora a continuación el ataque tampoco es muy alto la iniciativa está media bien la velocidad de marcha media bien el PV está muy bien defensa es baja y el asedio está pues muy alto o sea el asedio es muy alto vale eh, a ver Unidad grande, menos 10% de daño físico recibido. Eso ya lo sabemos de las unidades grandes, ¿vale? Decir que ocupa 100 de suministro, que se me ha olvidado deciroslo, son bestias y son unidades grandes. Se encuentran en Isilien del Sur, es decir, por la zona de, a, de aquí abajo, ¿vale? De Mordor. Por debajo de Mordor. Y luego tenemos carga de Mumagil, que siempre ataca a tres formaciones enemiga y dos formaciones aliadas. Aquí yo os recomiendo que cuando lo utilicéis no lo pongáis nunca con comandantes guerreros, nunca, 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 nunca. ¿Por qué? Porque los comandantes guerreros no reducen daño, no tienen defensa y te van a matar a tu propio comandante guerrero. Aparte de que vas a matar a tus propios mumakil y a tus propias tropas, ¿vale? Entonces yo te recomiendo que cuando los uses eh, lo metas en un escuadrón con dos support, con dos support y con comandantes llevaderos de tropas. 100% llevadero de tropas. Porque lle los llevaderos de tropas hemos dicho que tienen mando. Al tener mando vas a tener una, una reducción de daño. ¿Vale? Aunque te golpees a ti mismo, va a aplicarse esa reducción de daño. Entonces lo vas a poder utilizar mucho mejor que con DP, que con comandantes guerreros. Los comandantes guerreros no tienen ni defensa ni nada. Y te vas a matar a ti mismo. O sea que va a ser eh, una putada para ti, básicamente. Es una unidad muy cara y muy lenta de hacer. O sea, lo pone aquí, ¿vale? Reclutamiento difícil. O sea que. Tener en cuenta si vale la pena o no. Perder tiempo, recursos, etc. Y meterlo en vuestro cuadrón o no. Eh, vale. Eh, Big dice: El sangrado no es afectado por concentración o por otra cosa. El sangrado es una habilidad, lo mismo. Se, eh, el sangrado se afecta solo por el daño, ¿vale? Por el daño y. Eh, Sangrado es por daño. Es que no me acuerdo ahora mismo. Tendría que mirarlo. Lo tengo ahí en un Excel apuntado todo. Que me lo fui apuntando en su momento, ¿vale? Eh, me lo he ido apuntando durante la temporada las cosas. Es que tengo mucho material para subiroslo, de verdad. Tengo mucho material para subiros. Eh, el sangrado no me acuerdo ahora mismo por qué afectaba. Porque hace tiempo que lo apunté. Mm, bien visto lo del mando eh, con llevadero de tropa. Claro, es que es lo que decíamos vale eh, el mando va a ser que aunque golpeéis vosotros mismos recibáis menos golpes entonces os va a afectar mucho menos su propio, tu propia eh, tus propios golpes vaya o sea que os lo recomiendo de esa forma con dos support y dos llevaderos de tropa y la tira con Muma Kill. vale luego tenemos eh, hombre del bosque que es una unidad de mierda directamente de mierda vale que Es daño bajo, un punto de suministro que ocupa es hombre y es unidad pequeña. Daño y ataque es bajo, iniciativa baja, velocidad de marcha media, PV y defensa media baja y asedio, pues lo que decíamos siempre. Vale, no lo vas a usar para asediar. Se encuentran en Taur Enorat, eh, que Taur Enorat es eh, Taur Enorat. Taur Enorad, ¿dónde coño estaba Taur Enorad? Estoy pillado ahora mismo. Taur Enorad. Tengo, tengo una duda, por aquí abajo puede ser que esté. No, por aquí arriba. Taur Enorad. Ah, coño, ya está entre entre Anduin del Norte y y las cavernas del rey Tranduil, es decir, por esta zona de aquí, está en Orat, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y dos habilidades que tienen: Velo de la naturaleza, probabilidad del 20% de evadir daño, probabilidad del 30% de evadir daño al luchar en tierras que contienen madera. O sea, me está obligando a luchar en tierras de madera para tener un 30% de probabilidad de evadir. No me, no me interesa eso, ¿vale? Eh, borde afilado a sí mismo, ignora el 10% de la defensa del enemigo, probabilidad de 50% de reducir la defensa del objetivo en dos puntos durante una ronda, cuando tu incluye tu ejército perdón, incluye enanos. Es decir, me estás diciendo que tengo que pelear en territorio de madera y que tengo que incluir enanos para sacarle partido a una unidad neutral. Eh, ¿Qué habéis pensado para montar una unidad neutral que me pida todos estos requisitos? Aparte de que no hace daño. O sea. Olvidaos, ¿vale? De esta unidad ni la miréis. Lo mismo que los Beórmidas. Lo mismo. La veis, tiréis para el otro lado. Punto. No, no vayáis a por ella nunca. Eh, tamborilero de guerra. Daño es bajo. Ataque es bajo. Iniciativa está bien. Y velocidad de marcha está bien. PV y defensa eh, bajo. Y asedio, pues no vas a usar para asediar. Unidad orco, unidad pequeña. Y un punto de suministro. Se encuentra en Eregión, ¿vale? Tenerlo en cuenta. Y luego tenemos dos habilidades. Una de ellas es remotivar, que es cada ronda, probabilidad del 35% de eliminar una desventaja de tres formaciones. Es decir, que está muy bien, muy bien, muy bien, porque aunque sea un 35%, cada ronda se activa, ¿vale? Eh, y a una formación allá, pues le vas a quitar alguna desventaja que tenga. Yo que sé, que reciban más daño, que no puedan curar. Que tengan aturdimiento, que tengan locura, yo que sé, cualquier. O que tengan sagrado. El sangrado es una, es, una de, es una desventaja que te dan. O sea que tenerlo en cuenta también. Y luego tenemos inspiración. Que es al realizar una acción cada dos rondas. Dos. Las formaciones aliadas. O sea. Al realizar una acción cada ronda. Dos. Dos formaciones aliadas, supongo. Uf, que. que, que es que qué pocas ganas le han puesto, ¿sabes? Para hacer las cosas. Dos formaciones aliadas infligen 20% de daño adicional en el siguiente turno. Es decir, que esto está muy bien para los comandantes guerreros. Esto va muy bien para cualquier formación. Porque te va a dar un daño. Eh, eh, un daño adicional, ¿vale? Comandante guerrero, importante llevarlo con esta unidad, ¿vale? A, a ver, puedes llevarlo con. Mmm, ¿Cómo se dice? Si tenéis la T4 de Gondor, mira, os diría que el support, la T4 de Gondor. Esto en el segundo support. Y en los otros dos le meten los protectores de la comarca. Ya toma por culo, y ya está. Ya tiene los dos comandantes guerreros que van a hacer más daño, van a estar cubiertos, etc. Pues sería una buena forma, ¿vale? De usarlo. Es una, te es una unidad neutral muy buena. A mí me gusta mucho, ¿vale? Eh... La temporada pasada no la pude usar porque no los conseguí. Pero... Es una unidad que la he visto y es muy buena en el sitio adecuado, ¿vale? Es una unidad que no va a hacer daño, no va a defender, pero va a dar muchas ventajas para el, en la formación. Sí, que está muy completa. A, a diferencia de otras formaciones, va muy bien. Una pregunta importante de la actualización, solo una. Eh, el mando aumenta curación. Pero, ¿por qué no se ve la curación en la casilla de curación de los informes? pera espera, espera. Me acaba de dejar loco. ¿Por qué no? A ver. El mando aumenta la curación. Pero ¿por qué no se ve la curación en la casilla de curación? En los informes. No, no, no entiendo lo que, lo que estás queriendo explicar. O sea, lo que estás queriendo preguntar. El mando cura. ¿Vale? Lo expliqué, lo expliqué el otro día. Es que no sé qué, qué duda tenéis con el mando y con la curación. Es que venís muy rebotado del otro directo. Es que no, no sé. ¿Qué, ¿Qué os ha pasado en el otro directo? Si es que os han dado, yo que sé, un chupito de Jagger. O, ¿O qué os pasa con el otro directo? No he entendido. Venís muy rebotados con el otro directo, chicos. Tenéis que calmaros un poco. Tomaos una tila, por favor. Eh, a ver, el mando... Eh, las unidades actualmente, por curación, se rigen por mando, no por concentración. Os lo mostré... Es que os lo mostré. Directamente. No sé si es que la duda os sigue teniendo, pues probadlo vosotros mismos y lo sabréis. Es que os lo mostré aquí en directo, <laughs> o sea que no tiene más misterio. ¿Vale? Mm, no sé, qué pruebas queréis? ¿Qué más pruebas queréis, mejor dicho? Porque ya están las pruebas hechas. Pero, ¿qué, ¿por qué no se ven informes? Pues yo qué sé, escríbelo pues, a, a los desarrolladores. Es que no te puedo decir más nada. Escríbele a los desarrolladores y pregúntale, oye, ¿por qué no me has puesto el mando y la curación en el informe? Pues es que te lo... Igual que esto, ¿que ¿por qué explican más las cosas? Ya que le escribe, escríbele por todo. preguntarle por todo junto. Es que más no os puedo decir, chicos. Yo hago hasta donde llego. Hasta donde, no, hasta donde no llego no puedo hacer. Eso está claro. O sea, si venís rebotado del otro directo, por favor, tomaos una tila, un Valium. Una manzanilla, lo que queráis. Y luego, tranquilamente, hablamos todos. Porque ah, es que venís muy rebotados, chicos. Es que habéis venido... Es la tercera persona que entráis así. Tres o cuatro, yo qué sé. No sé qué os han hecho allí. No, no, no lo comprendo. Eh, Hobbit Ondero. Última unidad, ¿puede ser? No, queda otra. Ah, spoiler. Hobbit Ondero. Eh... Como podéis ver, son de nivel 1, ¿vale? O sea que ni siquiera los toquéis. No toquéis esta unidad para nada. Jamás, de lo jamás es en la vida, eh, toquéis esta unidad. Eh, daño es bajo, ataque es nulo. Eh, bueno, daño es nulo, ataque es nulo, iniciativa está bien, velocidad de marcha está bien. Pv está bajo, defensa nula, asedio, pues obviamente. No lo vais a usar. <laughs> por si faltaba decirlo y aclararlo. Eh, se encuentran en Cardolan. Es por todo este territorio de aquí. Y luego está Inquebrantable. Que es curación recibida más 20%. Más unidades se convierten en, en soldados heridos después de la batalla. Menos muertes. Ya, pero es que es una unidad de mierda, ¿vale? O sea, esta unidad me la voy a saltar. Porque es que no voy a decir ni nada. Es que no se puede usar esta unidad. Es, es inutilizable, ¿vale? Es injugable. Eh. Tenemos a Áfrico que dice pincha en mando de los comandantes. Ahí se ve. Pero luego en los informes no está. Eh, ya. Es que nunca se ha visto el cuánto sube o el cuánto escala eh, Áfrico. Nunca, ni siquiera en el 1.0 que se escalaba por concentración. Es más, os digo una cosa. Fijaros, fijaros hasta lo generoso que soy para deciros las cosas. Y, y lo generoso y lo poco generoso que son los desarrolladores, mejor dicho. Eh, en el 1.0 no teníamos ningún dato de cuánto aplicaba ni la concentración ni nada la curación. ¿Vale? Y aquí en el 2.0, cuando vosotros pincháis en el mando, os pone cuánto, cuánto porcentaje escala. ¿Y cómo funciona esa curación? Pues es que todavía no me ha dado tiempo a comprobaros cómo aplica realmente el porcentaje. ¿Qué porcentaje tengo que multiplicar de concentración por mando o mando por concentración más? Yo qué sé. Todavía no me ha dado ese tiempo, pero es que no estoy yo solo. Podéis preguntarle a más gente, chicos. Eh... Es que me venís a mí como si yo fuera aquí. Y yo que sé, yo tengo mis datos. Lo que tengo os los doy. Y los que no tengo, pues no os los doy. Porque no los tengo. Lo que sí os enseñé y os expliqué muy bien. Yo creo que se entendió. Porque hay gente que lo entendió. Y, y hay gente. Es que no, es que todo el mundo lo entendió. Porque es que luego estuvimos hablando por Discord. Y hay gente que me habla por privado también. Se, se entendió perfectamente, según me dijeron todos. Eh, os enseñé con informes en directo. ¿Cómo aplica la diferencia entre subir concentración, que creo que subía a 180, y fíjate que 180 de concentración está bien, o subir el mando? Y os expliqué y os enseñé que el mando es lo que escala de la concentración. Obviamente, o sea, el mando es lo que escala de la curación. Obviamente, un porcentaje mínimo, mínimo, ¿vale? Porque será mínimo. Será por concentración, pero será mínimo, no será eh, grande. La, el, la curación principalmente se rige por el mando. Y si no, pasar por el directo que fuimos el otro día, día martes, si no me equivoco, que ahí lo tenéis, ahí podéis comprobarlo, ¿vale? Creo que fue ese directo. O sea, es que, no sé. Eh, mando reduce daño y concentración aumentan curaciones en algunos comandantes. Eh, os, 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 mando eh, reduce daño y concentración aumenta curación en algunos comandantes. A ver, chicos, esto es muy fácil. No vamos a ir con el tema aquí, ¿vale? Ir al otro directo, comprobáis los informes que os mostré con el mando y con la concentración, y se acabó, ya está. Eh, no, no me voy a volver loco aquí mostrando lo que ya os mostré el otro día. Es que tenéis las pruebas delante vuestras. No es que yo me lo esté inventando, es que tenéis las pruebas delante vuestras. ¿Vale? Es que os toca ser así. Pf, toma. Es que ya lo tenéis delante vuestro. Las pruebas ya las hice con vosotros ahí en el directo y os lo mostré. O sea, es que no hay más misterio. No os hagáis la picha un lío que si concentración, que si curación... No os hagáis la picha un lío. Pinchéis en mando y leéis y punto. Ya está. Es que no, no hay más misterio, ¿vale? Y vamos a acabar con este directo porque es que es otro tema totalmente diferente. Donde os estáis yendo. Es que todas esas dudas que tenéis no es para este directo. Teníais que haberlo preguntado en el otro directo donde estabais. Porque venís a mí rebotado y yo no tengo culpa de que vosotros tengáis esas dudas ahora. O sea, tenéis mi Discord, tenéis el grupo de discos. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, cogéis y me lo preguntáis por allí. ¿Vale? Porque, coño, es que además este mismo tema lo hemos tratado y lo hemos resuelto entero, con pruebas. Con pruebas enteras en el antiguo directo, ¿vale? O sea, que no voy a volver a entrar en, en, ese, en ese tema. Si tenéis alguna pregunta, vais allí y me lo preguntáis. Y si no, pues nada, chicos, hacedlo vosotros mismos. Ya está, es que no hay más. No os puedo decir más nada, ¿vale? A ver, última unidad neutral, ¿vale? Que si no me equivoco, es la última. Defensor de las profundidades. Suministro dos puntos. Eh, son enanos. Eh, unidades pequeñas. Y luego tenemos daño y ataque. No es mucho, la verdad. No está mal, pero no es mucho, ¿vale? Luego tenemos poca iniciativa, eh, velocidad de marcha media, media. <laughs> y luego tenemos vida, que está bien, defensa, que es baja, y asedio, que la verdad es que el asedio no va nada mal tampoco. ¿eh? Esta unidad sí que tiene buen asedio. Eh, y tenemos, eh, los encontramos en Valle de Durin, que es territorio de Eriador, si no me equivoco, es territorio de Erebor, si no me equivoco. Por esta zona de aquí. Y tenemos tres eh, habilidades. Destruir equipamiento. Cada ataque reduce el daño infligido y la defensa del enemigo en 12%. Es decir, que esto está muy bien, ¿vale? Si golpeas al DPS enemigo, podrías reducirle un 12% el daño. Está interesante esta habilidad. Dura una ronda. Bueno, pues podría estar interesante, la verdad. Enemigo acérrimo. Tenemos después de recibir daño Íneo, eh, el daño. El ataque eh, normal, básicamente, se convierte en daño ignio, ¿vale? Y el daño infligido, más 25% por el resto de la batalla. Es decir, a ti te golpean con fuego, ¿vale? Cuando te golpean con fuego, tu daño normal pasa a ser ignio. Ya no es daño físico. Y además tienes un aumento del daño del 25%. Es decir, que está muy bien. Creo que se ha entendido bien esa parte, ¿no? O sea, yo creo que lo ha explicado bien, ¿no? Eh, daño ignio, te golpean. Pues por lo tanto, tu, tu, tu tropa se convierte en el lanzador de daño ignio, por así decirlo. Y además tienes un aumento del 25%. ¿Vale? Y luego tenemos exponer debilidad. Contra objetivos enemigos afectados por locura o aturdimiento. Daño infligido más 40%. O sea que ya os estáis dando, una cuen eh, dando cuenta de dónde podría ir muy bien esta tropa. Si tenéis comandantes. Que metan locura o aturdimiento como es Gil-Galad. Con su respeto uno de arriba. Que son solo 5 niveles. Lo que tienes que subirle. O tienes a. O tienes a Galadriel. Si no te la has cargado todavía. Y tienes a Galadriel. O lo quieres jugar en no Roleplay. Lo tienes con Sauron. Además de tener esto. Que vas a tener un aumento del daño. Si te golpean con, con Igneo, tenemos otro aumento de daño. Y aparte, que esto es muy interesante, lo que habíamos dicho al inicio, ¿vale, chicos? El 12% que reduces eh, de daño infligido más que la defensa. La defensa, la verdad, es que me la pela un poco. Pero el daño infligido, cuando tú estás peleando contra DPS, contra comandantes guerreros, está muy interesante, ¿vale? Eh. Está muy interesante. Esta unidad, la verdad es que no me lo había planteado hasta ahora. Que la estamos viendo. Pero parece muy interesante. O sea, está muy, muy interesante. La verdad es que sí. La, la probaré la próxima temporada. Lo que pasa es que irá a Lindon. Entonces, para conseguir esta unidad me va a costar un poco. Pero bueno. Eh, la, la intentaré conseguir. A ver si, si puedo. Si tengo suerte y la consigo. Eh, la probaré. Porque está muy interesante. Si alguno lo puede probar esta temporada. Alguno lo tiene. Que me mande informes. Por favor. O sea. Informes con la ronda 1. Ronda 2. Y ronda 3. Por lo menos 3 rondas. ¿Vale? Donde pueda haber algunos detalles. Si peleas contra alguien que tenga locura. Etcétera. Está muy interesante. ¿Vale? Así que yo creo que hemos acabado ya las unidades neutrales. Eh, Creo que se ha entendido todo bien. Si alguno tiene una duda, tenéis el Discord, ¿vale? Y como os he dicho, hay una sorpresa ahora al final del directo. Y es que todas estas imágenes que veis aquí, todas las que han ido pasando por este directo, van a ser subidas en una nueva sección. Para que vosotros podáis ver todas las unidades cómo funcionan sin tener que ir una a una en el Discord. Es decir, que os recomiendo que. Eh, os metáis en el Discord y estéis allí, por supuesto, ¿vale? Esa unidad está cerca de Moria. Sí, por eso mmm, me va a costar un poco llegar, porque estoy por Lindon, tío. Esta temporada que entra, el viernes que viene, eh, entraré por, por Lindon. Y si está en Moria, pues fijaros que tendré que caminar todo esto, o por aquí, o por ahí. Tendré que ir. Me va a costar mucho, ¿eh? Conseguirla. No lo voy a tener fácil, ¿eh? Pero bueno. Lo que os decía, todas estas unidades, todas estas imágenes, os las subiré al Discord, ¿vale, chicos? Así que esta la retocaré, ¿vale? Antes de subirosla. Me cago en mi raza, ¿cómo se me puede haber eh, pirado la olla con esta? Eh... Oh, genial, gracias por ese detalle, dice Sergio. <laughs> Qué buena idea meterlas en el Discord, sí. Eh, meteré esta y meteré las de las T4 también, ¿vale, chicos? Meteré... Todas las imágenes en el Discord, en varias secciones. O sea, ya que me he pegado el curro para hacer esto, que me he pegado, ya os digo, que 4 o 5 horas. Lo mismo cuando os hice el vídeo de las unidades neutrales. recordar pasaros a las unidades T4 del bien y T4 del mal. Pasaros por los vídeos y miráoslo, que yo creo que os resultará interesante. Eh, pues eso, ¿vale? Podéis disfrutar todas estas imágenes eh, y tenerlos todos ahí, en plan. Pues voy a ir a por esta, o me apetece hoy leerme, yo que sé, las unidades neutrales para saber cuáles me pueden interesar. Pues tendréis la ubicación donde se encuentran, las habilidades, todo, todo ese rollo, ¿vale? O sea que eso. Eh, gracias, yo en una sola me veré el vídeo completo, perfecto, Alejandro. <laughs> Cuando podáis miráoslo tranquilamente, ¿vale? Porque yo creo que hemos analizado, hemos analizado todas las unidades, eso sí que estoy seguro, ¿vale? Quitando esta que me ha quedado, eso que ahora mismo lo haré. Porque, como habéis visto, ¡ay! Ya se me ha cerrado el, el, el este. Mi cago en la puta. Bueno, lo que os decía: eh, La semana que viene, la semana que entra, haremos la tier list de las unidades neutrales. ¿Vale? O sea, que la semana que viene, pues os espero en un directo del día martes. Por supuesto, haremos la, la tier list de un, unidades neutrales. ¿Vale, chicos? Así que, si alguno tiene algo más que decir, que sea sobre este directo, por favor, de este directo. Este unidades neutrales, ¿vale? No eh, an, eh, actualización ni como nada. O sea, de este directo, si alguien tiene alguna pregunta, que por favor me la diga ahora. Y eso, ¿vale? Yo voy a tratar de usar los lobos con los arrojalanzas que pueda. Entonces, el mando, ¿qué es lo que hace? Es broma. Pero mola ver cómo te cabreas. Ya veo, ya. Si es que soy muy cabroncete. Os gusta verme cabreado. Si es que os gusta. Es que, claro, ¿sabéis qué pasa? Yo, yo, sé lo que, yo sé lo que pasa. Yo sé lo que pasa. Que hoy ha sido un directo muy tranquilo. Hoy no ha habido eh, PvP, no ha habido pruebas, no ha habido... No han habido cosas, no ha habido chicha. Entonces yo sé que os gusta que, que vaya saltando. Si es que yo sé que os gusta. <laughs> eh, aún... Eh, aunque aún me falta otra temporada eh, Pues eso, ¿vale? Si es que Os gusta, os gusta el salseo Si es que sois lo que no hay Pues nada chicos eh, Como siempre os digo eh, Un placer, ¿vale? Eh, teneros por aquí Los que habéis venido cabreados, tomaos una tila antes de ir a dormir, por favor tomaos una tila <laughs> Salir a la calle Que os dé un poco el aire y, y nada, yo creo que vamos a dejar por aquí el, el directo. Ha estado bien, la verdad. Ha sido una masterclass al fin y al cabo. O sea que tampoco se podía hacer mucho más, ¿vale? Os he ido explicando, enseñando todas y cada una. Eh, los espíritus de, del bosque. A ver. Uh, a ver, eh, Frank Edison. Voy a ver agua primero. A ver, tenemos aquí a Frank Edison preguntando, ¿los espíritus del bosque con Gandalf podría ser por los ataques extras? Sí, la respuesta es sí, pero asegúrate una cosa. Aseguraos una cosa, chicos, yo os he subido la build, pero no os he subido todavía las formaciones. Eso significa que aunque yo te haga la build y te diga lo más óptimo dentro de lo que hay, no significa que tú dentro de la formación lo tengas que utilizar de una forma específica. Que por supuesto, cuando suba las formaciones, que aparte de Bui, lo subiré formaciones, pero dejadme tiempo. Os explicaré cómo hacer esos pequeños cambios y en qué basar cada momento cuando preparéis las formaciones. vale eh, Es decir, en este caso, si a Gandalf el gris lo quieres utilizar con lo golpe doble y con su R3 de support, necesitarás otro support más. ¿Por qué? Porque Gandalf el gris te quedará corto. ¿Vale? Ganda de gris como support solamente te va a quedar corto en el escuadrón. Ya lo verás que con el daño y tal eh, no va a ser suficiente. Es decir, yo te recomendaría usar de segundo support como mixto, ¿vale? Con daño a ganda de gris como principal support, pues yo que sé, Afrodisan mismo. Yo que sé, te estoy poniendo un ejemplo. O, por ejemplo, eh, otro comandante que te aguante golpes. Con las tropas, por supuesto, con tropas tanque. Porque los espíritus del bosque si van a hacer daño... A ver, es que esto es muy fácil. Si los espíritus del bosque vas a buscar que hagan daño... No puedes ponerlo como eh, en tu comandante support... De principal de escuadrón porque te los van a matar. Si te los matan... No te va a valer, ¿vale? Entonces metería un support. Gándale gris con reducción de daño de respeto 3... Y respeto 1 de abajo para los golpes dobles y dos comandantes más puede ser que uno de ellos a ser posible siempre sea comandante guerrero y el siguiente comandante que te falta que sería el cuarto tienes la opción de meter otro comandante guerrero o un llevador de tropas, ¿vale? Intentar en los escuadrones quitando el de caballería, meter siempre 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 que podáis un comandante guerrero, siempre que podáis, ¿vale? Porque siempre va a mantener el ritmo de los golpes. Hasta que no lo cambien, no lo nerfen, por así decirlo, va a mantener el mismo ritmo de golpes. Eso es muy importante de tener en cuenta, ¿vale? Eh, eh, vamos a regresar a la parte donde nos burlábamos de los sense. <laughs> eh, buen directo, siempre dejando todo súper claro. Eh, muchas gracias, Sam. Un placer, tío. Ya lo sabéis. Y es que todo lo que se pueda ayudar, se ayuda. Eh, Seiko dice con Frodo y San exact exactamente. Por ejemplo, Frodo y San de primero. Gandalf el Gris como medio supor y medio llevador de tropa. Un tercer comandante que sea DPS, que sea comandante guerrero. Y el cuarto, pues tú eliges si quieres otro llevador de tropas que haga daño. O otro comandante guerrero. Pues que haga daño. Porque si es guerrero, pues va a ser daño, por supuesto, ¿vale? Esa sería la forma. Pero sí, se podrían meter los espíritus del bosque, por supuesto, ¿vale? tenlo en cuenta. Eh, Alberto, hola tío. <laughs> ya estamos acabando, ya estamos acabando. Que si no, se nos va muy tarde. Son casi la una de la mañana. Bueno, al final no ha sido tan largo, ¿no? Al final hemos tardado dos horitas. O sea que tampoco ha sido nada del otro mundo. Pensé que íbamos a tardar mucho más. Fijaros que he tardado más en preparar las imágenes que, que en hacer el directo en sí. O sea que me alegro. Porque es... si no, se vuelve muy largo, ¿sabes? <laughs> vale chicos, pues nada. Eso. Que... Ahora sí. Voy cortando porque si no no acabamos más. Cualquier duda, en el enlace tenéis el Discord. Os metéis al Discord y si estáis ahí, pues mejor para vosotros. Tendréis todas estas imágenes y las de las T4 también. Y cualquier duda, pues por ahí preguntáis sin problema, ¿vale? Que para eso estamos. Así que nada, como decía, nos vemos a la próxima. Chao, chao.